Hola a todos los amantes de las novelas ligeras. Soy SQ Novelas Ligeras, les traigo. Una nueva recomendación que estoy seguro que les encantará. Si disfrutan de historias emocionantes, llenas de acción, entonces esta próxima novela es justo lo que están buscando. Pero antes de empezar, me gustaría pedirles su apoyo con un me gusta, compartiendo este video o suscribiéndose a mi canal para que no se pierdan ninguna de mis recomendaciones. Y, si quieren apoyar aún más el canal, también pueden hacer una donación a través de Paypal. Sin más preámbulos, Wang Qian y Wu asintieron con la cabeza antes de buscar al resto de los guerreros. La mayoría de ellos estaban cubiertos de polvo debido a la batalla. También hubo algunos que resultaron heridos. Solo quedaban menos de 100 de ellos. Cuando miraron a Lin Xiu, todos estaban confundidos sobre lo que quería hacer. Debe haber sido difícil en este momento. Estas son tus recompensas. Lin Shi bajitó su mano derecha y apareció una gran cantidad de cristales extraños. Luego, los extraños cristales volaron hacia sus palmas. Los guerreros atraparon inconscientemente los cristales extraños cuando vieron cómo los cristales extraños volaban hacia ellos. Cuando miraron más de cerca, todos se sorprendieron. Este y sus cuerpos temblaron mientras se aferraban al extraño cristal que contenía una gran cantidad de energía un cristal impar de bestia santa. Además, era uno que era mucho más fuerte que los cristales impares de las bestias santas ordinarias. Maestro, esto y... Wu -Ao y Wang Qian tenían cada uno dos cristales extraños. Sus ojos también se abrieron en estado de shock. Estos son para ti. Lin Xiu explicó sobre los cristales. Gracias, señor de la ciudad. Uno de los guerreros finalmente regresó de la conmoción y agradeció a Lin Xiu con gratitud. Gracias, señor de la ciudad. Los otros guerreros finalmente volvieron a sus sentidos y gritaron simultáneamente. Debido a lo emocionados que estaban, todos estaban gritando a todo pulmón. Esto hizo que toda la ciudad temblara vigorosamente. Absorbe estos cristales aquí entonces. Lin Xiu les dijo a sus hombres que descansaran y absorbieran los cristales que les acababa de dar. Sí, señor. El otro guerrero rápidamente le respondió con entusiasmo. Luego, se sentaron con las piernas cruzadas en el suelo y comenzaron a absorber la energía de los extraños cristales. Estos guerreros eran diferentes de Lin Xiu. Primero tenían que ingerir el cristal antes de absorberlos por completo. Hermano Lin, estás siendo demasiado generoso. Wu Nao le dijo impotente a Lin Xiu. Se les dieron tantos cristales extraños y Lin Xiu se los estaba dando a estos guerreros sin dudarlo. No había mucha gente que pudiera hacer lo mismo. Incluso la familia Bai encontraría esto imposible. No es nada. Lin Xiu negó con la cabeza. Estos cristales extraños de bestias santas eran inútiles para Lin Xiu, ya que no tendrían mucho efecto. Matar guerreros sabios traería más ex que estos extraños cristales. Su barra de progreso ahora ha crecido al 81%, solo necesitaba un 19% para pasar al siguiente nivel. Entonces, tendría el nivel 70 y sería un dios guerrero. Mientras pensaba en ello, Lin Xiu comenzó a emocionarse. Entonces, Wu Hao recibió una llamada y frunció el ceño. ¿Qué ocurre? Lin Xiu preguntó inconscientemente cuando vio cómo Wu Hao fruncía el ceño. Las sombras oscuras acaban de recibir noticias de que la familia Bai está construyendo un dispositivo de teletransportación en Star City. Los guerreros de hoy vinieron de esa ciudad. Wu Hao se lo informó a Lin Xiu. Lin Xiu asintió con la cabeza mientras lo escuchaba. Star City no estaba lejos de esta ciudad y sería más difícil para los guerreros de la familia Bai llegar directamente aquí. Por eso no era sorprendente que construyeran un dispositivo de teletransportación en Star City barra. Wang Qian, ayúdame con algo. Lin Xiu miró a Wang Qian mientras pensaba en algo. Sí señor. Wang Qian esperó las instrucciones de Lin Xiu. Dale estos cristales extraños a los guerreros en la ciudad de Baidi. Distribúyalos según sus niveles. Lin Xiu luego le pasó docenas de cristales extraños a Wang Qian mientras le decía a Wang Qian qué hacer. Seguro. Wang Qian asintió con la cabeza mientras tomaba los cristales extraños. Además, dígales a John Yuan y al anciano Qian que tan pronto como hayan absorbido por completo la energía de estos extraños cristales, pueden comenzar a atacar a los aliados de la familia Bai que están más cerca de ellos. ¡Deshazte de todos ellos. Lin Shiwu entrecerró los ojos mientras pensaba en su plan. No le quedaba mucho tiempo para estar en este planeta. Tan pronto como se convierta en un dios guerrero, el Elderie se lo llevará. Entonces, antes de que eso suceda, primero tiene que deshacerse de la familia Bai. Sí, señor. O oh, puedes regresar al ángel. Lin Xiu lo pensó antes de sugerírselo a Wang Qian. De hecho, estaban en una situación peligrosa ahora. Aunque Wang Qian ya era un guerrero sabio, todavía no ha pasado tanto tiempo. Lin Xiu y Wang Qian luego caminaron hacia el ángel con el que habían disparado al suelo. Parece que está dañado. Wang Qian miró al ángel que estaba en el suelo. Mientras lo miraban, había una abolladura que se formó en el centro del ángel. La abolladura estaba exactamente cerca del núcleo del ángel. Parece que el núcleo de poder del ángel ha sido perturbado por la abolladura en el centro. Lin Xiu también podía sentir que su conexión con el ángel se había desconectado. Ya no podía controlar al ángel. Debería hacer que los hombres de wu Wao lo arreglen. Wang Qian dudó por un momento antes de preguntar. Los hombres que trajo Guau junto con uno de los mejores del planeta. No hay necesidad. Lo probaré. Lin Xiu negó con la cabeza. Dicho esto, Lin Xiu se paró al lado del cuerpo del ángel. Luego, extendió la mano hacia la agolladura. Luego, con la liberación de energía de Lin Xiu, la agolladura del ángel se estaba recuperando lentamente a su estado original. Wang Qian, que miraba desde la distancia, lo miró con los ojos muy abiertos. Parecía sorprendido. Control del tiempo. Lin Xiu ahora estaba usando una habilidad de guerrero sabio. Estaba tratando de hacer retroceder el tiempo a pequeña escala. Lo estaba volviendo a cuando el ángel no había sido destruido. Luego, se formaron sudores fríos en la frente de Lin Xiu. Time control fue algo que fue agotador. Probablemente mejoraría una vez que se convirtiera en un dios guerrero. Uh. Pronto, Lin Xiu dejó escapar un suspiro de alivio y el área que había sido destruida anteriormente volvió a su estado original. Excelente. Lin Xiu lo controló con su mente y ahora, estaba en control del ángel una vez más. Auge. De repente, hubo un brillo púrpura brillante que apareció en sus ojos. Entonces, el ángel se levantó lentamente. Anteriormente, el Elderie dijo que ella puede evolucionar. Lin Xiu pensó en algo mientras miraba a Ángel. Dudó por un momento y sacó los cristales extraños restantes en su espacio de expansión. Estos eran cristales extraños de bestias santas y la energía que contenían era enorme. Lin Xiu luego colocó los cristales apagados en el núcleo de energía. ¡Bum, boom. Pronto, algo le sucedió a los cristales y de ellos salió un ruido extraño. El brillo que provenía del cuerpo del ángel se estaba volviendo aún más intenso. Parecía como si el ángel estuviera absorbiendo la energía del extraño cristal. Lin Xiu miró al ángel y sus ojos también se llenaron de sorpresa. Wang Qian regresa con ella entonces. Lin Xiu se volvió hacia Wang Qian antes de hacer que se fueran. Está bien. Wang Qian asintió con la cabeza y luego se sentó sobre los hombros del ángel. Boom, bum. bum! Con el control de la mente de Lin Xiu, el ángel voló por el cielo. Se dirigían hacia la ciudad de Baidi. Al ver que el ángel ya se había ido, Lin Xiu luego se volvió hacia la mansión del dominio divino. Wu Hao todavía estaba instruyendo a los arquitectos y guerreros sobre la reparación del dominio divino. La familia Baidi ha sido completamente aniquilada esta vez y lo más probable es que no haya nadie más que sea enviado aquí por el momento. Lin Xiu estaba en una de las habitaciones, practicando en el control de tiempo. Pronto, ha pasado una semana. Durante toda la semana, la familia Bai de la Ciudad Santa estuvo completamente tranquila. No lanzaron ningún ataque. En cuanto a Zhao Yong Sima Qian y Ye ya se habían puesto en contacto con todos los aliados de la familia Ie y se estaban deshaciendo de todos los guerreros pertenecientes a la familia Bai. Este ataque se sintió como si hubiera un gran terremoto en Nanoplanet. Esto se convirtió en titulares para la mayoría de los guerreros de Nanoplanet. Lin Xiu no nombró a sus fuerzas como la familia Ie. Esto se debió a que Lin Xiu, él mismo, no es realmente de la familia Ie. Solo se estaba vengando de ellos. Lin Xiu luego nombró a sus fuerzas como Xia. Luego, la ciudad de Baidi pasó a llamarse ciudad de Xia y Lin Xiu era el dueño de la misma. Esta fue su forma de recordar el país de donde era antes de la transmigración. Pasó el tiempo y un día, había una gran cantidad de guerreros que se reunieron. Joven maestro, deberíamos estar en Ali City muy pronto. Iekai se paró al lado de Lin Xiu y le informó sobre su último estado. Iekai también se veía emocionado. Con la forma en que han estado trabajando, además de la familia Bai que se quedó en Ciudad Santa, el resto de la familia Bai ha sido completamente aniquilado. Además, con la ayuda de la gran cantidad de cristales extraños que Lin Xiu les había dado, Lin Xiu pudo hacer crecer cientos de guerreros sabios en el menor tiempo posible. Kai ahora también era un guerrero sabio. Los otros como Zhao Yong Wan, Shima Kian, Wang Kian y Kuao también estaban aquí. Tenían un gran número de guerreros con ellos. Es. Esta es la batalla final. Lin Shiwa sintió con la cabeza. Miró a lo lejos mientras murmuraba para sí mismo. Debería haber muchos guerreros sabios en la familia Bai. Una vez que los haya matado a todos, debería poder alcanzar el nivel 70 y convertirse en un dios guerrero. Para entonces, mientras pensaba en Ludoye, Lin -xiu apretó su puño y se sentía ansioso. Debería poder conocerla una vez que llegara al reino del dios guerrero. Ataque. Lin -xiu agitó su mano derecha y apareció su larga lanza. Con Lin Xiu levitando en el aire, condujo a los guerreros hacia la ciudad santa. Había un gran grupo de guerreros que lo seguían detrás. Maestro. Ellos están aquí. Al mismo tiempo, los miembros principales de la familia Bai se reunieron. Todos ellos tenían un mal presentimiento sobre esto. ¿Estás listo, Bai Miró al resto de ellos antes de preguntarles. Estamos listos. La familia Bai, dirigida por Bai asintió con la cabeza. También había un brazo artificial que se había instalado en Bai pero se parecía a uno real. Matarlos a todos. Bai exigió con frialdad. Había una fuerte intención asesina en sus ojos. Mientras pensaba en lo que había sucedido recientemente, estaba furioso. El dispositivo de teletransportación en Star City ha sido destruido y no pudieron teletransportarse allí con la matriz de teletransportación. Además, la mayoría de sus guerreros han sido destruidos. También había muchos guerreros que habían dejado la ciudad santa. Los únicos que quedaban eran los guerreros de la familia Bai. Esto se debió a que todos los guerreros sabían que pronto habría una gran batalla. Todos en el planeta estaban prestando atención a esta batalla. Esta batalla decidiría entonces quién se haría cargo del Mano Planet. Por ahora, Lin Xiu fue el primero que ingresó a la Ciudad Santa. Kosigele. Bailin estaba estacionado en una de las torres y gritó cuando vio a Lin Xiu. Cuando pensó en cómo Lin Xiu fue quien le cortó el brazo derecho, se llenó de rabia. También había una abrumadora intención asesina en sus ojos. Boom, boom. Dicho esto, toda la ciudad santa que había sido instalada con camiones láser estaba disparando a Lin Xiu. Lin Xiu ya tenía su esfera liberada. Estos rayos láser no eran nada para Lin Xiu. Agarró su larga lanza y se dirigió hacia el suelo. Auge. Luego, apareció una barrera de energía y Lin Xiu ni siquiera pudo ingresar a la ciudad. ¿Una barrera de energía, eh? Lin Xiu entrecerró los ojos. La barrera de energía rodeó completamente la ciudad santa. La fuerza de esta barrera parecía ser mucho más fuerte que las que había construido Wu wow. Ao. Boom, boom, boom. Lin Xiu, que estaba protegido por su esfera, ignoró por completo los ataques de los cañones y comenzó a atacar la barrera de energía. Boom, boom. Con cada fuerte colisión, toda la barrera de energía parecía moverse. Maldita sea. La pupila de Bai Lin se estrechó inconscientemente cuando vio lo que estaba sucediendo. Bai Qi, que estaba del otro lado, miró a Lin Xiu que estaba atacando la barrera de energía y parecía enojado. Claramente podía sentir que la energía de Lin Xiu era mucho más fuerte que la forma en que se conocieron anteriormente. Maldita sea. Si esto continúa, toda la familia Bai estaría acabada. Me dirigiré al cementerio primero. Bai Qi se dio la vuelta y se fue. Después de escuchar lo que dijo Baiki, la mirada en sus ojos cambió. Lo estoy rompiendo y... Lin Xiu, que todavía estaba en el aire, reunió una gran cantidad de energía en su larga lanza. Luego, lo sostuvo con fuerza y... Luego lo empujó contra la barrera de energía una vez más y fue seguido por una fuerte explosión. Auge. Toda la barrera de energía comenzó a temblar vigorosamente. Luego, aparecieron grietas por todas partes. La barrera de energía estaba a punto de explotar. Luego, cuando Lin Wu empujó su larga lanza hacia la barrera de energía que ya estaba cubierta de grietas, hubo una fuerte explosión. La barrera de energía explotó instantáneamente. Mátalos. Qian y el resto esperaron a que Lin Wu rompiera la barrera de energía y, tan pronto como lo hizo, condujeron a un gran grupo de guerreros a la Ciudad Santa. Los guerreros de la familia Bai que estaban en la Ciudad Santa también salieron corriendo de la ciudad. Los guerreros de ambas partes comenzaron a luchar vigorosamente entre sí. También había una gran cantidad de drones en el aire que lanzaban rayos láser. Hubo fuertes y enormes explosiones que llenaron todo el suelo. Bai Lin tenía los ojos fijos en Lin Xiu. Luego, lideró un grupo de guerreros y se dirigió hacia el cielo. Su objetivo no era otro que Lin Xiu. En este momento, todos los miembros de la familia Bai conocían a Lin Xiu y sabían que el miembro más fuerte también era Lin Xiu. Mientras Lin Xiu estuviera muerto, sus enemigos definitivamente perderían. Hombre joven. Estás muerto ahora. Bai Lin gritó mientras se precipitaba hacia el cielo. ¿Recuperaste tu brazo? Lin Xiu ni siquiera parecía nervioso con un gran grupo de guerreros acercándose a él. Agitó la lanza larga en su brazo y luego lanzó los pájaros en llamas hacia los cañones láser para que pudieran ser destruidos. Mátalo. Después de escuchar lo que preguntó Lin Xiu, la cara de Bailin se veía horrible. El hombre gritó y había alrededor de 50 guerreros sabios que comenzaron a atacar a Lin Xiu. Todos ellos tenían su marca de origen iluminada. Estaban usando la energía de su marca de origen y había una gran cantidad de energía que iba directamente hacia Lin Xiu. Al ver lo que estaba sucediendo, Lin Xiu todavía no parecía asustado. Cuando Lin Xiu reunió sus pensamientos, activó tanto Evenly Array como Purificación Domain. La energía de su marca fuente fue completamente bloqueada por la esfera de Lin Xiu. Lin Xiu no resultó herido en absoluto. Prepárate para una actualización. Lin Xiu se estaba emocionando cuando vio a los guerreros sabios cerca de él. Había al menos 50 de ellos aquí. Todos ellos eran la élite de la familia Bai y estos guerreros sabios definitivamente traerían una gran cantidad de expa Lin Xiu. Solo necesitaba un poco más para alcanzar el siguiente nivel. Debería ser suficiente una vez que haya matado a todos estos sabios guerreros. Lin Xiu no dudó e inmediatamente usó Rage. Ya era mucho más fuerte que los guerreros sabios ordinarios y cuando activó Ira, sus habilidades se elevaron a un nivel aún más alto. Imagen de espejo. Luego, Lin Xiu activó otra habilidad. Había cinco figuras de Lin Xiu que aparecieron en el aire. El efecto de mirror imagen también se estaba volviendo más fuerte. No solo pudo obtener cinco imágenes divididas de él, sino que cada figura tendría el 40% de la fuerza que tenía Lin Xiu. ¿Qué? Los ojos de Bailin estaban llenos de sorpresa. Era obvio que las cinco figuras de Lin Xiu tenían una gran cantidad de energía. Ir. Cuando Lin -Xiu gritó, las cinco figuras levantaron su larga lanza y comenzaron a atacar a los sabios guerreros. Clan Clan. Instantáneamente, hubo una fuerte conmoción de sus armas chocando entre sí. Lin -Xiu sostuvo la lanza larga y la movió frenéticamente en el aire. Con cada movimiento, aparecía una gran cantidad de pájaros en llamas de color azul oscuro. Cada uno se dirigía hacia los guerreros sabios. Bailin levantó rápidamente los brazos y todos los metales que se encontraron a su alrededor se juntaron en las manos de Bailin. Movió los brazos y pronto todos los metales formaron una enorme bola de metal. Bailin se burló. Luego, con su mano izquierda, arrojó la enorme bola de metal a Lin Xiu. Lin Xiu, que estaba ocupado atacando a los otros guerreros, vio la enorme bola de metal que venía hacia él y entrecerró los ojos. Inmediatamente giró su larga lanza hacia la bola de metal. Auge. La enorme bola de metal que se dirigía hacia Lin Xiu, de repente cambió de dirección y se dirigió hacia Bailin. Cuando Bailin vio lo que sucedió, su pupila se estrechó inconscientemente. Inmediatamente movió su cuerpo para esquivar la pelota. La enorme bola de metal luego aterrizó en uno de los cuerpos del sabio guerrero. La pelota se movía demasiado rápido. Fue demasiado rápido. El impacto de eso también fue increíblemente aterrador. El guerrero sabio que recibió el golpe fue inmediatamente arrojado al suelo. Cuando la bola de metal se estrelló contra el suelo, dejó escapar una gran explosión. Todo el suelo comenzó a temblar vigorosamente. Bailin, que logró hacerse a un lado, sintió que su corazón se aceleraba. Este chico, ¿cómo se volvió tan poderoso? Al mismo tiempo, hubo gritos que llenaron el aire y fue seguido por los cuerpos de los sabios guerreros que caían del cielo. Estos eran guerreros sabios, pero parecían guerreros débiles y humildes que Lin -Xiu estaba matando. Las imágenes divididas de Lin Shiu eran incluso más poderosas que estos guerreros sabios. Golpe que rompe el cielo. Al ver que no quedaban muchos guerreros, Lin Shiu transfirió una gran cantidad de energía a la punta de su lanza. Luego, inmediatamente lo barrió alrededor de los guerreros sabios. Todos ellos ya lanzaron su esfera, pero el poder del ataque de Lin Shiu fue demasiado abrumador. Especialmente como Lin Shiu ya era tan poderoso, la energía que había liberado era aún más aterradora que antes. Cuando los guerreros recibieron el impacto del ataque, no solo explotó su esfera, sino que incluso su cuerpo se hizo pedazos debido a la energía aterradora. La notificación siguió sonando en la mente de Lin Shiu a medida que crecía su ex. Estos no fueron suficientes. No fueron suficientes. Ya ha matado a tantos guerreros sabios y su barra de progreso estaba solo en el 95%. Todavía le faltaba un 5% antes de pasar a otro nivel. Maldita sea. Mientras Lin Xiu maldecía en voz baja, miró a su alrededor y pudo ver que el único guerrero sabio que quedaba en pie era Bailin. Con el control de su mente, todas sus imágenes divididas volaron al suelo. Fueron enviados a luchar contra los guerreros de la familia Bai. Bueno, tú eres el siguiente. El cuerpo de Lin se movió e instantáneamente apareció frente a Bailin. Bailin fue tomado por sorpresa cuando vio a Lin Xiu de pie justo enfrente de él. Luego, inconscientemente lanzó su esfera para bloquear el ataque de Lin Xiu. Auge. Cuando la lanza de Lin Xiu aterrizó en su esfera, se escuchó un fuerte sonido. Había grietas por toda su esfera. Ni siquiera pudo bloquear un solo ataque de Lin Xiu. Esto era imposible. Imposible. Aunque la esfera de Bailin no explotó de inmediato, todavía estaba gravemente herido. Sangre fresca salió de la comisura de su boca. Lin Xiu no se detuvo también y continuó atacando a Bailin con su larga lanza. Estás muerto. Bailin gritó. Justo cuando la lanza de Lin Xiu estaba a punto de atravesar su esfera, el cuerpo de Bailin comenzó a expandirse como un globo. Lin Xiu no pudo evitar entrecerrar los ojos cuando vio lo que sucedió. Una explosión. Bailin estaba a punto de convertirse en una bomba. Auge. En ese instante, el cuerpo de Bailin explotó y de él salió un fuerte sonido. El daño formado por la explosión de un guerrero sabio fue increíblemente poderoso. Lin Xiu, que estaba de pie cerca de Bailin, sufrió el mayor impacto de la horrible explosión. También escupió una bocanada de sangre. ¡Mierda! El cuerpo de Lin Xiu temblaba en el aire, pero pronto logró estabilizarse. La explosión fue aterradora. Lin Xiu podía sentir que había sufrido varios daños. Uh, uh, uh. mientras respiraba profundamente, el cuerpo de Lin Xiu ya se estaba curando por sí solo con la mayor velocidad posible. Fue increíblemente impactante como su cuerpo pudo regenerarse. Boom boom. La batalla continuó en el suelo. Con la imagen dividida de Lin Xiu en la batalla, la familia Dai fue derrotada gravemente. Lin Xiu, que todavía estaba en el aire, agitó su larga lanza y lanzó una gran cantidad de pájaros en llamas con el agua of Phoenix. Todos los pájaros en llamas corrieron hacia los guerreros de la familia Bai. Los guerreros que estaban en el suelo se convirtieron instantáneamente en carbón después de ser quemados por las llamas. Incluso sus esferas fueron incapaces de bloquear el calor abrasador de los pájaros en llamas. Lin Xiu inmediatamente voló hacia la mansión Bai. Sin embargo, ya no quedaba nadie. Todas las élites ya han sido reunidas por Bailin para matar a Lin Xiu, pero no lo lograron. En cambio, todos ellos fueron asesinados por Lin Xiu. ¿A dónde fue él? Lin Xiu miró a su alrededor a la mansión vacía y frunció el ceño. Bai Qi, quien era el jefe de la familia Bai, debería estar aquí. Lin Xiu definitivamente llegaría al nivel 70 después de matar a Bai Qi. A medida que avanzaba más hacia la familia Bai, hubo algunas figuras negras que corrieron hacia Lin Xiu. Lin Xiu rápidamente balanceó su larga lanza cuando vio lo que sucedió. Clan, 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 clan. Con cada sonido fuerte, las armas de los guerreros que surgieron de la nada fueron arrojadas a un lado por Lin Xiu. Todos ellos parecían aterrorizados. Con sus habilidades, ni siquiera podían sostener sus armas. Pero, Lin Xiu no se detuvo. Él sostuvo su larga lanza y comenzó a atacarlos. Tormenta torrencial de flores rosas. Todos los guerreros liberaron inconscientemente sus esferas. Sin embargo, los ataques de Lin Xiu fueron demasiado fuertes. Todas sus esferas explotaron instantáneamente. Luego, aparecieron grandes agujeros sangrientos por todo el cuerpo. Todos y cada uno de ellos fueron asesinados. 98%. Cuando miró la barra de progreso, Lin Xiu murmuró para sí mismo. ¿Quién es? Entonces, con su agudo oído, de repente escuchó un suave ruido que venía de atrás. Lin Xiu se apresuró hacia adelante con su larga lanza y vio a un guerrero que parecía estar tratando de escapar. ¿A dónde crees que vas? Lin Xiu se movió y apareció justo enfrente del hombre. Por favor, por favor no me mates. El cuerpo del guerrero tembló y sus piernas se debilitaron. Este hombre vio claramente con sus ojos cómo Lin Shiu había matado a estos guerreros. Lin Shiu pudo matarlos a todos al instante. Lin Shiu era increíblemente aterrador. ¿A dónde fue el jefe de tu familia? Lin Xiu preguntó con calma. Cuando el hombre escuchó lo que Lin Xiu quería saber, la mirada en sus ojos cambió. Hablar. Lin Xiu colocó la punta de su larga lanza contra la frente del hombre y lo amenazó. Al ver cómo había una lanza larga que estaba cubierta de sangre, a centímetros de su cabeza, el hombre miró horrorizado. No quería morir aquí. La cabeza, la cabeza de la familia fue al cementerio. No pensó mucho y dijo la verdad. ¿El cementerio? Después de escuchar lo que se dijo, Lin Xiu frunció el ceño. ¿Puedes, puedes dejarme ir ahora? El hombre observó cuidadosamente a Lin Xiu antes de preguntar. ¿Seguro? Lin Xiu respondió casualmente. Justo cuando se sentía aliviado, sus ojos se abrieron en estado de shock y ya no respiraba. Ve al otro mundo entonces. Lin Xiu atravesó la cabeza del hombre con la lanza larga antes de caminar hacia el cementerio. Había un pico de montaña detrás de la mansión Bai. Esta era una montaña que pertenecía a la familia Bai. Los antepasados de la familia Bai fueron enterrados en esta montaña. Estás aquí. Justo cuando Lin Xiu llegó al pie de la montaña, hubo una voz que venía de las montañas. Aquellos que estaban parados en las montañas obviamente podían ver a Lin Xiu. Entonces, aquí es donde estás. Lin Xiu entrecerró los ojos. El hombre que estaba frente a él no era otro que Bai Qi, el jefe de la familia Bai. Como cabeza de familia, sus habilidades eran definitivamente diferentes a las del resto de los guerreros sabios. Cabe señalar que ya estaba en su apogeo. A Lin Xiu solo le quedaban dos minutos en raje y quería matar a Bai -Ki en dos minutos. Sin dudarlo, Lin Xiu agarró su lanza y corrió hacia adelante. Maldita sea. Los ojos de Baiki ahora estaban llenos de odio. Dio un fuerte rugido mientras sostenía su espada. No iba a esquivar y estaba listo para luchar contra Lin Xiu de frente. Clan, 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 clan. Cuando las armas chocaron entre sí, fue seguido por fuertes explosiones. Lin Xiu también parecía sorprendido. Baiki definitivamente era alguien poderoso. Este hombre definitivamente era el oponente de Lin Xiu, incluso cuando Lin Xiu ya había alcanzado un nivel tan alto. Gloriosos nueve cielos. Baiki rugió y hubo una luz brillante que salió de la espada. Una figura de espada aterradora fue directamente hacia el cuerpo de Lin Xiu. Al ver lo que estaba sucediendo, las pupilas de Lin Xiu se estrecharon inconscientemente. Inmediatamente lanzó su esfera. Auge. Su habilidad de guerrero aterrizó inmediatamente en la esfera de Lin Xiu. Luego, el cuerpo de Lin Xiu fue empujado muy atrás. Su cuerpo aterrizó pesadamente sobre un trozo de roca detrás. La roca instantáneamente se rompió en pequeños pedazos. Justo cuando Baiki pensó que Lin Xiu ya estaba gravemente herido, vio numerosos pájaros en llamas que se acercaban a él. ¡Maldición! Al ver cómo se acercaban pájaros en llamas hacia él, la mirada en los ojos de Baiki cambió. Rápidamente agitó su brazo derecho y el agua del pequeño vapor detrás de él voló por el aire. Cuando Baiki encendió ambas manos en el aire, el agua se convirtió en un enorme dragón de agua que persiguió a los pájaros en llamas. Auge. Con el sonido chisporroteante, los pájaros en llamas y el dragón de agua que chocaron entre sí, desaparecieron instantáneamente. Entonces, el cuerpo de Linshiu apareció justo enfrente de Baiki. Linshiu sostuvo su larga lanza y la apuntó hacia el cuerpo de Baiki. Resonar. La mirada en el rostro de Baiki cambió drásticamente y rápidamente trató de bloquearlo con su espada. Sin embargo, el fuerte y aterrador impacto que vino de la lanza hizo que el cuerpo de Baiki fuera empujado hacia atrás. Lin -Xiu no le dio ninguna oportunidad a Baiki de respirar. Sostuvo su larga lanza y comenzó a atacar a Baiki frenéticamente. Parte de la lanza del destino. La habilidad que usó Lin -Xiu fue increíblemente poderosa. Baiki quería atacar a Lin Shihu al mismo tiempo, pero el poder de las habilidades guerreras de Lin Shihu era demasiado fuerte. Maldita sea. Baiki ni siquiera tuvo la oportunidad de atacar. En cambio, lo único que podía hacer era bloquear el ataque de Lin Shihu con su espada. Bum bum bum. Junto con la fuerte explosión, el cuerpo de Baiki voló hacia atrás sin control. La mirada en sus ojos también se veía increíblemente horrible. Golpe que rompe el cielo. Lin Shiu se dio cuenta rápidamente de que se le había acabado el tiempo, pero sin dudarlo, inmediatamente lanzó la habilidad del guerrero. Esto fue malo. Bai obviamente podía sentir que había una energía aterradora que provenía de Lin Shiu y tenía un mal presentimiento al respecto. Bai luego trató de bloquearlo con su cuerpo. Sin embargo, Lin Xiu no le dio la oportunidad de hacerlo. Su lanza ya estaba empujada hacia adelante. Auge. Aunque Baiki ya había liberado su esfera, todavía podía sentir una gran explosión con lo aterrador que era el ataque de Lin Xiu. Su esfera explotó instantáneamente. No. Una bocanada de sangre fresca salió de la boca de Baiki y todo su cuerpo fue arrojado a lo lejos. Baiki era más fuerte que cualquier otro guerrero que se encontrara en este planeta. Era Ben Breakin Strike solo pudo romper su esfera y no mató a Baiki. Reiniciar. Cuando Lin Xiu se dio cuenta de que su tiempo para Rage había terminado, rápidamente activó Reset y usó Rage nuevamente. No se detuvo y Lin Xiu se lanzó hacia adelante, continuando su ataque contra Baiki. Xiu. Lin Xiu se movía a una velocidad extremadamente rápida y pronto se paró justo frente a Baiki una vez más. Al mismo tiempo, Lin Xiu agitaba su larga lanza al final y estaba listo para atacar a Baiki. Estaba preparado para matar a Baiki. No te atrevas. Cuando Lin Xiu movió su larga lanza, hubo una fuerte explosión que vino desde muy lejos. La pupila de Lin Xiu se estrechó inconscientemente cuando escuchó el sonido. Fue fuerte y Lin Xiu se dio cuenta de que no era una simple explosión. Antes de que supiera lo que estaba sucediendo, el cuerpo de Lin Xiu era como una cometa a la que le habían cortado la cuerda. No. Lin Xiu, quien finalmente pudo estabilizarse, escupió una bocanada de sangre clavó la larga lanza en el suelo para estabilizar su cuerpo antes de mirar hacia arriba. Entonces, notó que había una figura negra que venía hacia él. ¿Quién fue? Antepasado. Baiky se aferró a su pecho mientras se daba la vuelta. Sus ojos se llenaron de sorpresa. Por lo que parece, este anciano parecía ser increíblemente poderoso. HMPH. ¿La familia Bai resultó de esta manera? El anciano se acercó a ellos mientras hablaba en un tono frío. Baikin no dijo una palabra, pero sus ojos estaban fijos en Lin Xiu y estaban llenos de intenciones asesinas. Lin Xiu también frunció el ceño. Esto se debió a que Lin Xiu podía sentir claramente que este anciano era extremadamente fuerte. Subconscientemente usó sus ojos analíticos, pero pronto se dio cuenta de que no podía leer a este hombre. ¿Cómo fue esto posible? Las pupilas de Lin Xiu se encogen debido a la conmoción. Solo había una posibilidad cada vez que no podía leer la estadística de otro guerrero. Este hombre, era un dios guerrero. Cuando Lin Shiu pensó en ello, la mirada en sus ojos cambió. Lógicamente hablando, no debería haber un dios guerrero en este planeta. Pero, si recordaba correctamente, este hombre se habría estado escondiendo en el cementerio de la familia Bairi, con algunas formas misteriosas, pudo esconderse del guardián como el Elderie. Así fue como este anciano pudo permanecer oculto durante tanto tiempo incluso cuando era un dios guerrero. Eres de la familia Ire, Eri. El anciano miró a Lin Shiu y de repente su figura estaba parada justo enfrente de Lin Shiu. Auge, levantó el brazo y luego apuntó al cuerpo de Lin Xiu. Aunque Lin Shiu ya podía verlo venir y había lanzado su esfera, el horrible impacto fue lo suficientemente fuerte como para hacer que Lin Shiu volara. Luego, aterrizó pesadamente en uno de los edificios detrás de él. La sangre salía continuamente de la boca de Lin Xiu. Control de fuerza de la fuente. Lin Xiu no tuvo más remedio que activar inmediatamente esta habilidad. Pronto, hubo una gran cantidad de energía que comenzó a acumularse hacia Lin Xiu. MMM. El anciano también frunció el ceño. Podía sentir claramente que la energía en su cuerpo estaba siendo atraída hacia el cuerpo de Lin Xiu. Sin embargo, rápidamente lo controló con su mente. Toda la energía que había perdido estaba siendo atraída hacia su cuerpo. Silencio. Lin Xiu no atacó al anciano de inmediato. En cambio, activó otra habilidad. Con el uso de silencio, la piedra de energía del elemento oscuro de Lin Xiu también estaba emitiendo su energía. Había pequeñas partículas negras que se precipitaron hacia adelante. Cuando las partículas negras se juntaron, todas las plantas a su alrededor se marchitaron instantáneamente. Es silencio. Baiky se sorprendió cuando vio lo que estaba sucediendo. HMPH. Esto no es nada para mí. El anciano miró las partículas negras que se acercaban a él y comenzó a verse preocupado. Sin embargo, había una luz dorada brillante que se estaba liberando lentamente de su cuerpo. Todos ellos formaron lentamente una esfera dorada. Cuando las partículas negras se precipitaron sobre la esfera de oro, les fue imposible penetrar en ella. La esfera pudo detenerlos a todos. Lin Xiu no pudo evitar sentirse sorprendido cuando vio lo que estaba sucediendo. Silencio no funcionó con él. Lin Xiu fue tomado por sorpresa. El silencio fue completamente inútil para este hombre. El anciano pudo bloquear todas las partículas negras con la esfera dorada. ¡Qué habilidades guerreras eran estas! Lin Xiu rápidamente agarró su larga lanza con ambas manos. Este anciano definitivamente fue quien lo hizo sentir más amenazado después de tanto tiempo. Sin embargo, Lin Xiu no se sintió asustado. De hecho, se sentía emocionado. Así es. Fue emocionante. Ha pasado mucho tiempo desde que conoció guerreros tan poderosos. Lin Xiu no dudó cuando agarró su larga lanza mientras corría hacia el anciano. Xiu. Lin -xiu apareció instantáneamente justo enfrente del anciano usando Flashing Souls. La lanza larga en su brazo estaba dirigida al cuerpo del anciano. Auge. Cuando la punta de la larga lanza aterrizó en la esfera dorada, el cuerpo del anciano fue empujado hacia atrás debido al impacto. El anciano no resultó herido, pero no pudo evitar fruncir el ceño también. Podía sentir claramente que Lin Xiu no era un guerrero sabio ordinario. Lin -xiu tenía la fuerza para estar cerca de un dios guerrero. Tráeme mi espada. El anciano no quería ser descuidado. Gritó mientras extendía su brazo izquierdo. De una de las tumbas encontradas en el cementerio, había una espada de oro que apareció de repente. Entonces, lo agarró. Al ver cómo Lin -xiu estaba a punto de atacarlo pronto con la lanza larga, el anciano se burló. Movió suavemente la espada dorada en sus manos y se liberó una aura de espada aterradora. Cuando Lin Xiu vio lo que estaba sucediendo, su pupila se encogió incontrolablemente. También comenzó a hacer la lanza larga en sus brazos. Esperaba defenderse del aterrador aura de la espada. Pero, las auras de espada eran demasiado fuertes y estaban sobre Lin Xiu. Desafortunadamente, Lin Xiu no pudo detenerlos a todos. Uno del aura de la espada aterrizó en su esfera y fue entonces cuando todo su cuerpo fue lanzado al aire debido al fuerte impacto. Cuando Lin Xiu voló por los aires, el cuerpo del anciano brilló y de repente apareció detrás de Lin Xiu. El anciano levantó su espada por encima de su cabeza y luego la blandió hacia abajo hacia el cuerpo de Lin Xiu. Auge. La espada dorada luego aterrizó en la esfera de Lin Xiu. Pero no pudo romper la esfera de Lin Xiu. El cuerpo de Lin Xiu, que todavía estaba en el aire, aterrizó pesadamente en el suelo. Auge. Entonces, se escuchó otra fuerte explosión. Antepasado. Tienes que matarlo. Baiki, que estaba del otro lado, comenzó a gritar a todo pulmón. Sus ojos eran de color rojo sangre y esos ojos estaban llenos de intenciones asesinas. Callarse la boca. El anciano miró al suelo antes de decirlo en un tono frío. Debido a que Lin había sido arrojado al suelo, había humo espeso por todas partes. Cuando el anciano miró hacia abajo, pudo ver que había una figura blanca que se acercaba a él. Mmm. La pupila del anciano se estremeció. Sin necesidad de suposiciones, este debe ser Lin Xiu. ¿Cómo se atrevía este joven a atacarlo? Maldita sea. El anciano gritó y luego agitó su espada dorada una vez más. Su espada era increíblemente poderosa. Mientras lo movía en el aire, aparecieron muchas grietas en el aire. El cuerpo de Lin Xiu también fue cortado en múltiples pedazos debido a su espada larga. Algo está mal. Después de matar a Lin Xiu, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Este no era el verdadero Lin Xiu. Esta era una imagen dividida. El anciano rápidamente levantó la vista y vio múltiples Lin Xiu a su alrededor. Todos ellos se veían exactamente como el verdadero Lin Xiu. Le era imposible diferenciarlos a simple vista. Tonterías. El anciano tuvo un mal presentimiento al ver lo que sucedía a su alrededor. Todos ustedes están muertos. El anciano rugió mientras dibujaba un arco en el aire con su espada. Xiu. Hubo un arco brillante que apareció en el aire. Luego, se expandió lentamente y cubrió toda el área. Auge. En el momento siguiente, parte de la imagen dividida de Lin Xiu explotó instantáneamente. Bueno, obviamente ninguno de estos era el verdadero Lin Xiu. Aunque confiaba en que podía matar a Lin Xiu, era obvio que Lin Xiu no era alguien a quien pudiera derrotar fácilmente. Ten cuidado. El anciano de repente se dio cuenta de algo y le gritó a Baiki. Todo el suelo comenzó a temblar vigorosamente cuando el anciano gritó. Baiki se sorprendió cuando escuchó el sonido. Justo cuando levantó la vista, de repente se dio cuenta de que Lin -Xiu de alguna manera había aparecido justo encima de él. Lin -Xiu tenía la lanza larga en el brazo y apuntaba al cuerpo de Baiki. Al ver lo que estaba sucediendo, Baiki se puso pálido al instante. Esfera. No podía esconderse y solo podía reunir toda la energía de su cuerpo para liberar su esfera. Sin embargo, esta vez la esfera que lanzó no fue rival para Jinxiu. La lanza larga atravesó instantáneamente su esfera. No. Cuando Baiki vio lo que estaba pasando, gritó de miedo. Estás muerto. Con la lanza larga en sus manos, clavó la lanza larga directamente en la cabeza de Baiki. Auge. Con un suave gemido, había sangre por todas partes. Lin Xiu había tratado intencionalmente de confundir al anciano con sus imágenes divididas para poder matar a Baiki. Esto se debió a que el anciano era demasiado poderoso. Era imposible para Lin Xiu matarlo. Le faltaba un poco de ex para matar a Baiki. Tenía que subir de nivel antes de poder hacerlo. El anciano apareció instantáneamente junto a Lin Xiu cuando sucedió. También apareció una luz brillante de la espada dorada de Lin Xiu. La espada atravesó la esfera de Lin Shiu y se clavó en el hombro de Lin Shiu. Dejar. Lin Shiu gritó antes de levantar una de sus piernas y patear al anciano. La espada de oro que estaba en su hombro también fue retirada cuando el anciano recibió una patada. HMPH. Después de recibir una patada, el anciano logró estabilizarse. La patada de Lin Shiu no tuvo efecto en él. Sin embargo, mientras miraba el cuerpo de bai Qi, su rostro se veía terrible. ¡Bum! ¡Bum! Luego, apareció una marca de origen marrón en la frente de Lin Xiu. Debido a la aparición de su marca de origen, todo el suelo tembló en este momento. El poder de la marca de origen del atributo de la tierra. Todas las rocas circundantes volaron e incluso las tumbas de la montaña trasera volaron hacia el cielo. En este momento, todos ellos cargaron hacia el cuerpo de Lin Xiu. Lin Xiu, no hay absolutamente ninguna forma de esquivar. En este momento, un fuerte ruido estalló de repente. Incluso los guerreros en la ciudad santa afuera sintieron que el suelo en el que estaban temblaba salvajemente. El antiguo antepasado de la familia Bai, cuando pensó que Lin Shi iba a desaparecer por completo, sintió algo claramente y las pupilas de sus ojos se encogieron ligeramente, porque claramente sintió que había una fuerte aura de vida en el lugar donde se levantó el polvo extremadamente espeso frente a él. No muerto. Lin Shiu no está muerto. La cara del anciano se volvió extremadamente fea. Él, un guerrero del nivel de guerrero Dios, solo usó el poder de la marca fuente para lidiar con Lin -xiu. Pero Lin -xiu no parece estar muerto en absoluto. Uh. En este momento, mientras el polvo se disipaba lentamente, Lin -xiu estaba sin aliento. Este poder de nivel de guerrero de Dios es de hecho incomparablemente poderoso. Justo ahora, Lin Xiu sintió una fuerza incomparablemente poderosa cargando hacia él. Pero afortunadamente, Lin Xiu reaccionó muy rápido y usó directamente la habilidad inmortalidad del cuerpo dorado para resistir el ataque. Sus ojos miraban hacia adelante. Maldición, y en este momento, Lin Xiu descubrió que después de matar a Bai no subió de nivel en absoluto. Falta un poco más. Ahora la barra de progreso de la experiencia estaba en 99,999%. 99, Al ver esta escena, Lin Xiu no pudo evitar maldecir. Solo un poco, si simplemente matara a cualquier guerrero o bestia evolucionada, podría subir de nivel. Pero aquí ahora mismo, no había ninguno. Y si no alcanzaba el nivel del dios guerrero, no podía luchar contra él en absoluto. Lin Xiu está extremadamente deprimido ahora y su rostro se ha vuelto extremadamente feo morir y el viejo antepasado de la familia Bai ya no podía cuidar tanto y cargó directamente hacia Lin Xiu. Después de todo, tiene la fuerza del dios guerrero. En este momento, su figura brilló y apareció frente a Lin Xiu en un instante. Esa espada larga dorada apuñaló la cabeza de Lin Xiu. Las pupilas de los ojos de Lin Xiu se encogieron ligeramente y la lanza larga que en su mano estaba a punto de resistir su ataque. Dan. La espada larga atravesó el cuerpo de la lanza Dark el que Lin -Xiu sostenía con ambas manos y de repente brotó una chispa. Y el cuerpo de Lin -Xiu también salió volando debido a este impacto extremadamente fuerte. Se estrelló pesadamente contra la roca detrás de él y escupió una bocanada de sangre en un instante. Los ojos de Lin Xiu cambiaron y, al momento siguiente, se dio la vuelta y corrió hacia atrás. Todavía le salía sangre de los hombros originalmente, con la velocidad de recuperación del poderoso cuerpo de Lin Xiu, ya debería haberse curado. Pero la espada dorada del anciano era obviamente extraña, por lo que la herida de Lin Xiu no podía sanar ahora. Y salía mucha sangre. Continuar luchando ahora es extremadamente desfavorable para Lin Xiu. Tenía que encontrar un guerrero para matar y actualizar al nivel 70. ¿A dónde vas? El anciano se burló. En ese momento, el anciano disparó sus pensamientos y el espacio circundante parecía haber sufrido algún tipo de cambio. Auge. Lin Xiu, que corrió hacia el otro lado, de repente sintió como si hubiera golpeado una barrera invisible y un dolor agudo salió de su cuerpo. ¿Qué es esta vez? Los ojos de Lin Xiu se abrieron y sus manos tocaron el frente. En el frente, parece haber aparecido una barrera invisible, bloqueando toda el área al frente. ¿Crees que puedes huir? Dijo el anciano con una mueca en este momento, sosteniendo la larga espada dorada en su mano y caminando lentamente. Ahora su rostro se ha vuelto extremadamente sombrío. Un simple niño al nivel de un guerrero sabio en realidad lo jugó algunas veces. En este momento, Lin Shiu sostenía con fuerza la lanza Dark Eje en sus manos. ¿Es este el poder del dios guerrero? Este tipo de poder en realidad hizo que el espacio circundante se separara directamente. No hay más remedio que luchar. Antes de que el anciano pudiera apresurarse, Lin Shi agitó la lanza Darker G con ambas manos. ¡Bum! 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 Con el movimiento de la lanza larga, los pájaros en llamas estallaron uno tras otro y cargaron directamente hacia el anciano. Un. Um. El anciano miró esta escena sin ninguna evasión. La esfera dorada pálida que desplegó bloqueó directamente a esos pájaros en llamas. Para él, parece que no hay impacto. En el momento siguiente, la figura de este anciano apareció instantáneamente frente a Lin Xiu. Lin Xiu inconscientemente sostuvo la lanza para resistir, pero la poderosa fuerza hizo que Lin Xiu soltara la lanza dark G en su mano. Voló directamente al otro lado. La habilidad con la espada del anciano era muy aguda y, en este momento, siguió cargando hacia Lin Xiu. Ban, ban, ban. La espada larga apuñaló la esfera que Lin Xiu desplegó y estalló un fuerte sonido. Pronto, debido a los ataques de alta intensidad, aparecieron muchas grietas en la esfera de Lin Shihu en el momento siguiente. Maldición, Lin Shihu apretó los dientes. En ese momento, quiso huir al otro lado, pero descubrió que estaba bajo el ataque del anciano y no tenía forma de irse. Y ahora Lin Xiu solo puede continuar usando la fuerza de su fuente para fortalecer la esfera. De lo contrario, si la esfera se rompe, existe una posibilidad real de que sea decapitado y asesinado. Ahora sería bueno si alguien pudiera ayudar, y muchos más. Cuando Lin Xiu pensó en ello, pareció haber pensado en algo y las pupilas de sus ojos se encogieron ligeramente. Con una activación de sus pensamientos, en este momento, Lin Xiu usó directamente la habilidad invocación exótica. Auge, con un sonido sordo, de repente se abrió una gran abertura sobre la cabeza. Echando un vistazo más de cerca a este momento, una enorme bestia negra evolucionada se quedó sin él. El anciano pareció sentir algo. Levantó la vista inconscientemente y vio a la bestia que apareció. Piérdase. Y Lin -Xiu aprovechó esta oportunidad. La fuerza de la fuente de todo su cuerpo explotó e hizo que el anciano volara unos pasos, luego Lin -Xiu rodó hacia adelante y tomó la lanza larga que cayó. Rugido. La bestia evolucionada de la otra dimensión hizo un gran rugido en este momento y estuvo a punto de atacar al anciano. Cortejando a la muerte. El anciano resopló con frialdad, agitó su espada larga y apareció una enorme sombra de la espada larga, a punto de dividir a la bestia evolucionada por la mitad. Pero en este momento, una fuerza aterradora se apresuró y cortó directamente la cabeza de esta bestia evolucionada. ¿Qué pasó? Cuando el anciano vio esta escena, la expresión de sus ojos cambió ligeramente de repente. Este poder obviamente fue desatado por Lin Xiu. Aunque no sabía cómo apareció este monstruo, debe estar relacionado con Lin Xiu. ¿Este niño, por qué atacó a esta bestia? El antepasado de la familia Bai estaba un poco confundido. Pero en este momento, cuando miró a Lin Xiu, que estaba esquivando hacia el otro lado, la expresión de sus ojos cambió ligeramente. Era obvio que algo andaba mal. El poder de este niño ha aumentado. Y lo que lo sorprendió aún más fue que el cuerpo de Lin Shiu ahora tenía una tenue luz dorada que brillaba. Este tipo ha hecho un gran avance. Ja ja ja. Lin Shiu no pudo evitar reírse a carcajadas en este momento. Efectivamente, tal como pensaba, después de matar a la bestia que convocó con invocación exótica, también podría ganar experiencia. Aunque fue solo una pequeña experiencia, fue suficiente para Lin Shiu. En su mente, había un agradable sonido de notificación de actualización. Tan pronto como se actualizó, Lin Xiu pudo sentirlo claramente y una sensación extremadamente cómoda vino de todo su cuerpo. Es como un rayo de luz bañando su cuerpo. Esta actualización, al igual que las actualizaciones anteriores, está inmersa en la bendición divina. Las habilidades del sistema, en este momento, se han actualizado nuevamente. Sin la menor vacilación, Eavenly, Arra y Fury se activaron nuevamente. Morir. El anciano claramente sintió que algo andaba mal. En este momento, rugió y corrió hacia Lin Xiu. Sosteniendo la espada larga dorada en su mano, estaba a punto de dividir a Lin Xiu por la mitad. Dan. Pero en este mismo momento, Lin Xiu también sostenía la lanza Dark en su mano y chocó con la espada larga que sostenía. Una fuerza poderosa hizo que el cuerpo del anciano retrocediera unos pasos. Esto es imposible. Cuando los dos estaban peleando hace un momento, Lin Xiu fue quien dio un paso atrás. Pero no esperaba que ahora fuera su turno. Él, realmente se convirtió en un dios guerrero. Mirando la fuerza de la fuente de Lin Xiu, también se volvió dorada pálida. Fuerza de fuente dorada pálida, poder divino. Él ya está en el nivel de dios guerrero. Un. Um. Lin -xiu resopló con frialdad en este momento, sintiendo la poderosa fuerza que venía de su cuerpo, la lanza Dark Erge que sostenía con ambas manos, realmente sacudió al anciano con una fuerza repentina. Y en el momento en que lo sacudió, continuó sosteniendo la lanza en su mano y atacó al anciano. El Lin -xiu actual, tanto en velocidad como en fuerza, ha aumentado considerablemente. Dang Dang. Esta vez, fue el turno del anciano de seguir sosteniendo la espada larga dorada en su mano para resistir los ataques de Lin Xiu. Con la bendición de la habilidad furia, Lin Xiu, que ha alcanzado el nivel del dios guerrero, ahora muestra un poder aún más aterrador. La lanza se balanceó y una gran cantidad de material de energía negra estalló de la lanza Dark en la mano de Lin Xiu. Inmediatamente se transformó en un dragón gigante y cargó contra el anciano. Auge. El poder de este dragón gigante negro es innumerables veces más fuerte que el anterior. En este momento, cuando el gigante negro se apresuró, los ojos del anciano cambiaron ligeramente. Después de alcanzar el nivel de guerrero dios, las habilidades liberadas por Lin Shiru son extremadamente poderosas. En este momento, cuando la fuerza de la habilidad pasó rápidamente, la larga espada dorada en la mano del anciano estalló con una deslumbrante luz dorada. Esta espada cortará directamente a este dragón gigante. Auge. Mientras balanceaba la espada larga en su mano, el dragón negro fue cortado por la mitad por él. Pero cuando acaba de dividir al dragón negro por la mitad, Lin -Xiu ya se había apresurado. La velocidad de Lin -Xiu fue muy rápida. En ese momento, sostuvo la lanza de en su mano y lo atacó frenéticamente. Dan Dan. Las pupilas del anciano se encogieron ligeramente y la espada larga en su mano resistió el ataque de Lin -Xiu. Sin embargo, después de que Lichi usó intención profunda, tormenta torrencial de flores de rosa en este momento, la lanza que perforó pareció convertirse instantáneamente en cientos de miles, locamente apuñalando hacia él. Y esta vez, la velocidad de la lanza era obviamente innumerables veces más fuerte que antes. Después de que el anciano agitó frenéticamente la larga espada dorada en su mano para bloquearlo, su expresión cambió drásticamente. Directamente activó su propia esfera para resistir el ataque de Lin Xiu. Porque descubrió que la lanza de Lin Xiu era tan rápida que no podía resistirse con un arma. Ban bam bam. En este momento, innumerables lanzas apuñalaron su esfera y estalló un fuerte sonido. Mientras atacaba al anciano, Lin Xiu descubrió que después de alcanzar el nivel 70, adquirió nuevas habilidades. Intención profunda completa. Después de usar esta habilidad, puedes usar todas las habilidades que has aprendido para desbloquear la última intención profunda. En otras palabras, cada habilidad puede alcanzar el estado de máximo éxito. Profunda intención. Barrido limpio. Con el rugido de Lin Xiu, la lanza Darker G que sostenía con ambas manos de repente tuvo una fuerza incomparablemente poderosa vertida en la lanza. Siguiendo la ola de Lin Xiu, un sonido incomparablemente fuerte estalló repentinamente y una fuerza poderosa cargó directamente hacia el anciano. Pantalla divina infinita. Al mirar esta escena, las pupilas de los ojos del anciano se contrajeron ligeramente y con un rugido, estalló la fuerza de la fuente de todo su cuerpo. Con el estallido de la fuerza de la fuente dorada pálida, una enorme barbera de energía se formó de inmediato frente a ellos. Auge. Pero el poder de habilidad de Lin Shiu es realmente demasiado aterrador. Este poder de habilidad se apresuró y destruyó directamente su barrera de energía. No, el cuerpo del anciano fue sacudido directamente hacia atrás y se escupió una bocanada de sangre. Es realmente demasiado aterrador. Tú, abrió mucho los ojos, viendo todo esto con incredulidad. ¿Cómo Lin Shiu, a quien podría matar fácilmente en este momento, se convirtió en un guerrero del mismo rango que él en este momento? ¿Podría ser que estaba escondiendo su fuerza en este momento? No, no es posible. Eabanbreakiri golpea. Pero en este momento, Lin Xiu no le dio tiempo para pensar. Siguiendo el fuerte rugido de Lin Xiu, en el momento siguiente, continuó con una fuerza de habilidad incomparablemente poderosa, barriendo hacia él. Además, con la activación de la habilidad Intento Profundo en toda regla, este golpe devastador también se ha convertido en Intento Profundo. Golpe que rompe el cielo. El poder que se muestra es mucho más fuerte que el golpe que rompe el cielo ordinario. Además, Lin Xiu acababa de alcanzar el nivel de un dios guerrero. Esta energía aterradora abrió directamente muchos agujeros en el espacio circundante. No. El anciano rugió en voz alta, la fuerza de la fuente de todo su cuerpo estalló y quiso desplegar una esfera nuevamente para resistir. Pero justo cuando desplegó la esfera dorada pálida que parecía ser indestructible en este momento, el poder aterrador de Profound Intent.Avenbre Akinestri que ya se había apoderado de él. Con un fuerte ruido, en el momento siguiente, su cuerpo fue impactado directamente y explotó en innumerables pedazos. Justo ahora, usó un poder especial para desplegar la barrera y en este momento, todo se hizo ánicos. Además, esta fuerza aterradora barrió directamente hacia el exterior. ¡Bum! 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 En este momento, todo el suelo tembló salvajemente. Y en este momento, todos los edificios de los alrededores se vieron afectados por este poder aterrador. El suelo tembló violentamente y todos los edificios de enfrente se derrumbaron. ¿Qué clase de poder es este? Si y los demás, que luchaban en la distancia, sintieron claramente que venía la fuerza aterradora y las expresiones en sus ojos cambiaron mucho. Todos ellos desplegaron la esfera al mismo tiempo para resistir. Todos los edificios de la ciudad santa se derrumbaron locamente y el suelo tembló tanto que hubo muchas grietas. Timbre. Felicidades al maestro por matar al dios guerrero y ganar experiencia 46, 71, 49, 57, 45. En este momento, una voz agradable salió de la mente de Lin -Xiu nuevamente. Se acabó. Lin -Xiu respiró hondo. Muchas grietas aparecieron en el suelo circundante en este momento. Y en este momento, si miras de cerca, puedes ver que todos los edificios se habían derrumbado y destrozado. Fue porque se vio afectado por su profundo intento. Golpe que rompe el cielo en este momento. Al ingresar a su panel de sistema, Lin Xiu puede ver claramente sus atributos actuales. Nivel 70. Puntos de experiencia. 0 1 Fuerza. 10.000. Físico. 12.000. Velocidad. 5.000. Puntos potenciales. 1000. Habilidades. Ojo analítico furia disfraz devorador. Imagen especular. Arreglo celestial. Restablecer poder de las estrellas. Inmortalidad del cuerpo dorado. Invocación exótica. Sacrificio. Mejora de habilidad. Fuente. Control de fuerza. Intención profunda completa. Título. Guerrero Sabio, sin títulos. Guerrero de rango 1, guerrero de rango 2, guerrero de rango 3, guerrero de rango 4, guerrero de rango 5, guerrero de rango 6, guerrero de rango 7, guerrero de rango 8, guerrero de rango 9, guerrero maestro, guerrero respetado, guerrero de Dios. Acumulación de ira. 0, 100. Maldición. Mirando su panel de atributos, los ojos de Linshio estaban extremadamente conmocionados y no pudo evitar maldecir. El poder del atributo también ha aumentado demasiado. Es un salto cualitativo. No es de extrañar que en el momento de la actualización en este momento, sintiera que todo su cuerpo era incomparablemente ligero. Y en este momento, Lin Xiu rápidamente eliminó el antiguo título de Guerrero Sabio y lo reemplazó con el nuevo título de Guerrero Dios. El nuevo título de Dios Guerrero no hereda completamente la habilidad del título anterior. Título de God Warrior. Resistance Barrier con un 35% de probabilidad, resistirá el 50% de los próximos ataques. Cuerpo de guerrero de dios. Con el cuerpo de guerrero de dios, puedes comunicarte con la fuente de fuerza del cielo y la tierra y la velocidad de recuperación de la fuente de fuerza mejora considerablemente. Golpe fatal. Una fuerza poderosa que te da un 3% de probabilidad de matar a tu oponente con un golpe fatal directo cuando atacas. Aunque el nuevo título de Warrior no tiene demasiados atributos desordenados, sigue siendo muy bueno en general. Después de que Lin Xiu se pusiera el título de Dios Guerrero en este momento, podía sentir claramente que el poder que acababa de consumir se estaba recuperando rápidamente en este momento. Lin Xiu sintió una sensación inusual de alivio en todo su cuerpo. Cómodo, realmente cómodo. Parece que la energía entre el cielo y la tierra es absorbida por el cuerpo de uno por lo que uno necesita. ¿Es este el poder del llamado cuerpo del guerrero de Dios? Y en este momento, había muchas indicaciones de información en la interfaz de su sistema. Felicitaciones al maestro por su exitosa actualización. Obtuviste la píldora remodeladora divina. Puedes eliminarlo directamente en el espacio de expansión. Felicitaciones al maestro por convertirse en un dios guerrero y obtener un traje de dios guerrero. Puedes eliminarlo directamente en el espacio de expansión. Felicitaciones al maestro por obtener el aumento del espacio de expansión. Felicitaciones, maestro, por ganar 10 oportunidades de sorteo. Felicidades. En este momento, una gran cantidad de mensajes del sistema seguían apareciendo, lo que deslumbró un poco a Lin Xiu. Pero en este momento, Lin Xiu estaba extremadamente emocionado. Dios guerrero, finalmente he alcanzado el nivel de un Dios guerrero. No me lo esperaba, pero lo hiciste. En este momento, una voz vino del otro lado. Ancianoide. Al escuchar esta voz familiar, Lin Xiu dijo inconscientemente. Al mirar más de cerca, se abrió un agujero en el espacio al frente y el Elderie montó un toro mecánico desde allí. Ojo por ojo. Escondiéndote aquí, inevitablemente morirás al final. El Elderie salió en este momento, miró a su alrededor, vio que el antepasado de la familia Bai explotó innumerables pedazos de cadáveres en la ciudad, luego sacudió la cabeza y dijo. Un viento asqueroso y una lluvia de sangre, Lin Xiu, ¿crees que lo estás haciendo bien? El Elderie miró a Lin Xiu y dijo a la ligera. Lin Xiu se sobresaltó cuando escuchó sus palabras. A lo que se refería el Elderie era, por supuesto, a Lin Xiu matando a todos los guerreros de la familia Bai en todo el planeta Namir. No creo que esté bien o mal, es solo una cuestión de punto de vista. Lin Xiu retrajo la lanza arquera en su mano hacia el espacio de expansión, luego dijo a la ligera. Desde su propio punto de vista, quería vengar a la familia Ye por lo que había prometido antes, pero desde la perspectiva de la familia Bai, podría ser él quien destruyó a su familia Bai. En ese momento, los reyes y los perdedores habían sido conquistados desde la antigüedad y los vencedores escribieron la historia. A quién realmente le importaría tanto. En este momento, una tenue luz blanca emanó del cuerpo de Lin Shiu y luego salió volando lentamente del cuerpo de Lin Shiu. La débil luz de las estrellas apareció alrededor de todo el espacio. Esto es, en aquel entonces, en la Torre del Juicio, ese grupo de luz que absorbió contenía el poder heredado dejado por la antigua familia Yi. Originalmente, Lin Xiu pensó que todo había desaparecido, pero no esperaba que todavía hubiera algo escondido en su cuerpo. En este momento, parecía que debido a que Lin Xiu lo ayudó a completar su venganza, la energía que dejó en el cuerpo de Lin Xiu había desaparecido por completo. Está bien, ya que te has convertido en un dios guerrero ahora, te enviaré lejos. Planeta Namir, no es adecuado que te quedes. El Elderie miró la luz circundante, se congeló por un momento y luego dijo en voz alta. En este momento, Lin Shiu también sintió claramente que después de convertirse en un dios guerrero, todo en este mundo parecía tener una sensación de rechazo hacia él. Regla. Este era el poder de las reglas del planeta Nanor. Ir al reino del dios guerrero. Lin Shiu miró al anciano Ye y dijo en voz alta con ojos brillantes: Es. Ese es el lugar adecuado para ti. El eldería sintió y dijo: Está bien, me iré, puedes darme algo de tiempo antes de eso. Lin Xiu lo miró y dijo. Ir. El anciano Ye parecía saber lo que Lin Xiu quería hacer, por lo que asintió. Al ver que la figura de Lin Xiu desapareció, el elder Ye extendió su mano en este momento. Mirando las pequeñas luces parpadeando, murmuró para sí mismo. Bienvenido de nuevo. Ganamos. Ganamos. Al mismo tiempo, Wang Qian y otros del otro lado gritaron con entusiasmo. Todos los guerreros de la familia Bai han sido asesinados. En este momento, la ciudad santa también había sido violada. Y ahora, una gran cantidad de edificios circundantes se han derrumbado y toda la ciudad parece una ruina. Aunque salieron victoriosos, muchos guerreros de este lado también murieron. Maestro. Al ver a Lin Shiu venir en este momento, Ye Kai dijo sorprendido. Todos los guerreros de los alrededores miraron a Lin Xiu. Mirando más de cerca en este momento, el cuerpo de Lin Shiu exudaba una tenue luz dorada, que se veía muy extraña. Lo que prometí se ha hecho. Lin Shiu miró a Iekai y dijo a la ligera. Iekai se sobresaltó, luego asintió levemente. Por supuesto, entendió que lo que dijo Lin Shiu fue lo que sucedió cuando estaba en la academia de la región sagrada, en la cima de la torre de la prueba. Por esta razón, Lin Shiu vino al planeta Namir. Todos, adiós. Lin Xiu miró a la multitud en este momento, luego sonrió y dijo. ¿Adiós? Maestro, ¿a dónde vas? Wang Qian volvió en sí en este momento y dijo rápidamente. Me voy de aquí. Lin Xiu continuó hablando. Ir al reino del dios guerrero. Dios guerrero reino. Los guerreros de los alrededores se sorprendieron cuando escucharon las palabras de Lin Xiu. ¿Podría ser que Lin Xiu se haya convertido en un dios guerrero ahora? Maestro, te has convertido en un dios guerrero. Zhao Yongyuan abrió mucho los ojos y dijo con incredulidad. El resto de la gente también miró a Lin Xiu con sorpresa en los ojos. Dios guerrero, este nivel de guerrero legendario ahora está frente a ellos. Es. Cuando Lin Xiu habló, sintió una extraña fuerza golpear. Su cuerpo, directa y lentamente voló por los aires. Casi es la hora. Al mismo tiempo, la figura del elderie también apareció en el aire. En este momento, el anciano Ye miró a Lin Xiu, luego se tocó la barba y dijo en voz alta. Es. Lin Xiu asintió levemente. Adiós entonces. Lin Xiu sonrió a los muchos guerreros de abajo y, al momento siguiente, una luz deslumbrante salió del cielo. Al ver esta luz deslumbrante, los guerreros de abajo inconscientemente bloquearon sus ojos con sus brazos. Pronto, en el cielo, apareció una enorme puerta dorada. Al momento siguiente, esta puerta gigante comenzó a abrirse lentamente. Ir. El Elderie le dijo a Lin Xiu. Es. Lin Xiu asintió y al momento siguiente, caminó directamente hacia la puerta gigante. Pronto, cuando Lin Xiu entró, la puerta gigante se cerró de inmediato. La puerta gigante y la figura del anciano Ye también desaparecieron al mismo tiempo. Ir fui. Wu wow, Hao abrió mucho los ojos en este momento, viendo desaparecer la deslumbrante luz en el cielo y ya no se podía encontrar la figura de Lin Xiu. Todos los guerreros de los alrededores parecían estar aturdidos al mismo tiempo. Aunque Lin Xiu se fue, su historia se transmitirá aquí para siempre. Dios Guerrero Reino. Este es un planeta incomparablemente grande, el tamaño de todo el planeta es innumerables veces más grande que la Tierra. Hay mucha energía aquí. Para los guerreros que se cultivaron aquí, la velocidad de cultivo es muy rápida. Cada guerrero en el reino de los dioses guerreros nace con un poder extremadamente fuerte. Hay nueve continentes en el reino del dios guerrero. En este momento, Lin Shi apareció en el continente divino de hielo y nieve. ¿Eh? Nuevo aquí. En este momento, con la figura de Lin Shi apareciendo aquí, aquí, Lin Shi vio a un guerrero con un uniforme especial mirándose a sí mismo. Eres. Lin Xiu miró al hombre de mediana edad y después de estar atónito por un tiempo, dijo en voz alta. Recepción de personas. El hombre de mediana edad dijo a la ligera. Me llaman señor Pan. Hola, señor Pan. Lin Xiu asintió y dijo en voz alta. Puede sentir claramente que este guerrero es muy poderoso. Dios guerrero, también está en el nivel de Dios guerrero. ¿De qué planeta eres? El señor Pan miró a Lin Xiu y dijo en voz alta. Planeta Namir. Planeta Namir. En ese momento, el señor Pan asintió con la mano derecha y apareció una pantalla de proyección. Bueno, no hay muchos dioses guerreros del planeta Namir. ¿Cómo te llamas? El señor Pan continuó hablando. Lin Xiu. Aunque todavía no entiende lo que está pasando, Lin Xiu todavía dijo en voz alta. Mmm. Ciudad Linxi'an. Ve a la ciudad Linxi'an. Después de pensarlo por un momento, el señor Pan dijo en voz alta. ¿Qué voy a hacer allí? Lin Xiu se sobresaltó, luego dijo inconscientemente. Casi me olvido de decírtelo. El señor Pan le dio unas palmaditas en la cabeza y luego le dijo a Lin Xiu, de acuerdo con las instrucciones del dios rey, en este reino del dios guerrero, cada nuevo guerrero puede administrar una ciudad. No necesito eso. Lin Xiu negó con la cabeza y dijo. El propósito principal de su llegada al reino de los dioses guerreros era encontrar a Yue. No depende de ti. El señor Pan negó con la cabeza y dijo: De acuerdo con las reglas, cada dios guerrero debe administrar una ciudad durante más de tres años antes de poder ir a otras áreas. Si la ciudad está mal administrada, será más larga. Cuando Lin Shihu escuchó sus palabras, sus ojos se entrecerraron ligeramente. Adiós. Se dio la vuelta y estaba a punto de irse. Esperar. Pero en este momento, frente a Lin Xiu, apareció una gran cantidad de barreras transparentes. Todos los caminos de Lin Xiu fueron cortados. Esta es la regla establecida por el dios rey. El señor Pan miró a Lin Xiu y continuó hablando. Y si dices que no, pierdes tu ficha de identidad. Sin una ficha de identidad, en el reino del dios guerrero, todas las ciudades no te aceptarán. Cuando Lin Xiu escuchó sus palabras, la expresión de sus ojos cambió ligeramente. Además, tu fuerza está solo al nivel de un dios guerrero principiante. Es muy fácil para otros guerreros de dios matarte. Lin Xiu se quedó en silencio en este momento. Este reino de dios guerrero parece ser más complicado de lo que pensaba. Y justo ahora, Lin Xiu usó el ojo analítico para verificar sus atributos, pero descubrió que el ojo analítico mostraba que no podía analizarse. Solo un guerrero que recibe gente es tan poderoso. Puedo prometerte, pero quiero que me ayudes a encontrar a alguien. Lin Xiu se volvió para mirarlo en este momento y dijo a la ligera. Esto no es una promesa para mí, es una regla. El señor Pan negó con la cabeza en este momento. Pero puedo buscar a esa persona por ti. En realidad. Al escuchar sus palabras, Lin Xiu dijo un poco emocionado. En, tienes una foto de la persona que necesitas buscar. El señor Pan asintió y luego dijo a la ligera. Tener. Lin Xiu asintió y sacó el teléfono de su espacio de expansión. En el teléfono hay una foto de Udy. En este momento, el señor Pan agitó su mano derecha y una máquina a su lado voló y escaneó la foto de Udyo en el teléfono móvil de Lin Xiu. Di di di. En el momento siguiente, se escuchó claramente un sonido extraño. La máquina voladora inmediatamente proyectó una pantalla gigante. Hay mucha información parpadeando en la pantalla. Parece que la máquina está funcionando frenéticamente, buscando algo. No existe tal persona. Pero al momento siguiente, bajo los ojos expectantes de Lin Xiu, apareció esta escena. ¿No se puede encontrar? Lin Xiu se sobresaltó, luego dijo inconscientemente. Si ella llega aquí como un dios guerrero, definitivamente habrá información. Pero si vienes al reino del dios guerrero por otros métodos ilegales, no habrá información de registro aquí. Así que no puedo encontrarlo. El señor Pan negó con la cabeza y dijo. Si quieres encontrarla, creo que hay pocas esperanzas. El reino del dios guerrero es tan grande que es muy difícil encontrar a alguien en el vasto mar de personas. Está bien, te llevaré a la ciudad de Lingxian ahora. Después de tres años, obtendrá un token de identidad. En ese momento, puedes entrar y salir de cualquier ciudad a voluntad. En este momento, el señor Pan dijo en voz alta y agitó su mano derecha. En el área de adelante, apareció de repente una matriz de teletransportación. Ir. Además, en este momento, el señor de la ciudad ordenó que alguien de allí lo recogiera. En este momento, el anciano le arrojó una ficha a Lin Xiu y dijo en voz alta. Es. Lin Xiu dudó por un momento, luego tomó la ficha. En el momento siguiente, caminó en línea recta. Entró en la matriz de teletransportación. Con la matriz de teletransportación funcionando, en el momento siguiente, una luz deslumbrante salió de ella. La figura de Lin Xiu desapareció instantáneamente en su lugar. Cuando Lin Xiu volvió a abrir los ojos, se dio cuenta de que ahora estaba del otro lado. Frente a él había una ciudad que no parecía ser grande. Frente a esta puerta de la ciudad, había dos enormes estatuas de guerreros, pero parecen haberse desgastado un poco debido al paso del tiempo. Hay dos guardias en la puerta de la ciudad, uno a la izquierda y otro a la derecha. Hay muchos guerreros, yendo y viniendo en este momento. Sobre la puerta de la ciudad, había dos palabras, Ciudad Linxian. Pero había ligeras grietas en las palabras. Linxiu caminó en línea recta en este momento. Detener. Los guardias que caminaban en la puerta de la ciudad vieron a Lin Xiu acercarse e inmediatamente detuvieron a Lin Xiu. Muestre su token de identificación. Los dos miraron a Lin Xiu y dijeron con frialdad: ¿Es este? En este momento, Lin Xiu sacó una ficha especial y dijo a la ligera. Cuando los dos vieron la ficha en la mano de Lin Xiu, sus expresiones cambiaron ligeramente. Ciudad, señor de la ciudad. En este día, la gente de la ciudad de Linxian se sintió muy sorprendida porque después de tres años, finalmente dieron la bienvenida a un nuevo señor de la ciudad. Hola, señor de la ciudad, mi apellido es Pan. Puedes llamarme señor Pan. Yo fui quien se ocupó de los asuntos de la mansión del señor de la ciudad en la ciudad de Linxian. En este momento, bajo el liderazgo de un guerrero, Lin Xiu ya había llegado a la mansión del señor de la ciudad. La mansión de este señor de la ciudad parece que no ha sido habitada por mucho tiempo. Aunque se ha limpiado impecablemente, el equipo que lo rodea, etc., es muy antiguo. Este Pan Sa es un hombre de mediana edad, que debería ser el ama de llaves organizada por la mansión del señor de la ciudad. Tu nombre es señor Pan también. Lin Xiu dijo con una expresión extraña. El nombre a esta persona y el de la recepcionista era el mismo, lo que a Lin Xiu le pareció un poco extraño. ¿Voy a vivir aquí en el futuro? Lin Xiu entró en la mansión del señor de la ciudad por un tiempo y después de familiarizarse con ella, dijo a la ligera. Bueno, esta es tu residencia, señor de la ciudad. El señor Pan sonrió y asintió. Si tienes alguna pregunta tan solo consúltame. El discurso del señor Pan fue un poco descuidado. Bueno, está bien, entonces tomaré un descanso primero. Lin Xiu asintió. Está bien, entonces me iré primero. Si tiene algo, llámeme directamente a través del contactor. Mientras hablaba en voz alta, el señor Pan se fue. ¿Es esta la llamada mansión del señor de la ciudad? En este momento, Lin Xiu miró a su alrededor y luego sacudió la cabeza con impotencia. Esta llamada mansión del señor de la ciudad es mucho más basura que la mansión del señor de la ciudad cuando estaba en el planeta Namir. Todo alrededor se veía muy mal. Sin embargo, Lin Xiu no pensó mucho en eso en este momento y regresó directamente al dormitorio principal. Es imposible trabajar aquí durante tres años. Tiene que encontrar la ubicación de Luroyue lo antes posible y luego darle a Luroyue la orquídea del cielo. Para tratar las secuelas que sufrió Luroyue anteriormente. Él acaba de llegar al reino de los dioses guerreros y no sabía muchas cosas. Lo más importante en este momento es comprender rápidamente el reino de los guerreros de Dios. Por cierto, parece que obtuve algo antes. Sentado con las piernas cruzadas en el suelo en este momento, Lin Xiu de repente pensó que cuando se actualizó, el sistema lo recompensó con algunos elementos. No miró de cerca el momento, pero ahora que lo pensó, Lin Xiu entró directamente en el espacio de expansión. Divina pastilla remodeladora. Lin Xiu sacó una botella del espacio de expansión. En este momento, vio la introducción de esta botella. Esta es una botella de elixir que puede transformar el propio cuerpo en un cuerpo real de dios, muy poderoso. Al abrirlo, solo había uno adentro. Lin Shi lo encontró una pena. De lo contrario, podría dejar uno para Lu Ye. Además, el espacio de expansión se ha vuelto mucho más grande que antes. También hubo un conjunto de trajes de guerrero dios presentados por el sistema. Este traje de guerrero dios es un conjunto de ropa y zapatos. Lin Xiu leyó la introducción de este traje. Está hecho de materiales especiales, no siente el más mínimo peso y tiene una defensa poderosa. Este traje de Goduard es completamente blanco y se siente muy cómodo al tacto. Lin Xiu dejó el traje a un lado y miró la píldora, Lin Xiu la sacó directamente de la botella. Esta pastilla dorada pálida estaba en su mano y un olor fragante llegó de inmediato. Huele bien. Lin Xiu respiró hondo y al momento siguiente, tragó la píldora. Esta pastilla para lavar la médula es muy extraña y se derretía directamente nada más entrar. Pronto, una sensación de frío se extendió por el cuerpo de Lin Xiu, haciendo que Lin Xiu se sintiera muy cómoda. Pero esta sensación de comodidad no duró mucho, luego comenzó a calentarse. Maldita sea. Esta sensación de ardor se volvió cada vez más intensa, lo que provocó que los ojos de Lin Xiu se abrieran de par en par. Esta sensación de calor es demasiado fuerte. Lin Xiu lo encontró un poco insoportable ahora. Y en este momento, había una extraña sensación de frío en el cuerpo. Lin Xiu se sintió extremadamente incómodo ya que era una combinación de elementos muy contrastantes. Lin Xiu apretó los dientes y se obligó a calmarse. No importa cuán doloroso haya experimentado, este tipo de dolor no es nada. En este momento, a medida que el tiempo pasaba lentamente, Lin Xiu podía sentir claramente que esta sensación incómoda se debilitaba cada vez más. U. Uh, en este momento, Lin Xiu no pudo evitar respirar hondo. Cuando me abrió los ojos, descubrió que lo que veía se hacía más claro. Y en el cuerpo, había una pequeña sensación pegajosa. Apesta y, Lin Xiu miró más de cerca en este momento y descubrió que había mucha materia negra saliendo de su cuerpo. Hablando lógicamente, el cuerpo después de ser remodelado con agua bendita debería ser muy puro, pero ahora, algunas sustancias aún se descargaban con la píldora limpiadora. Aunque un poco desconcertado, en este momento, Lin Xiu sintió claramente que su cuerpo se volvió más cómodo. Después de lavar y limpiar la habitación, inmediatamente se sintió renovado. Después de usar el traje de guerrero dios presentado por el sistema, Lin Xiu se veía majestuosa y radiante. Después de respirar hondo, Lin Xiu salió. ¿Oh? ¿Estás fuera? En este momento, una voz desconocida vino del exterior. Cuando Lin Xiu caminó hacia el vestíbulo de la mansión del señor de la ciudad, pudo ver que había bastantes guerreros sentados allí. Después de que estos guerreros vieron salir a Lin Xiu, inmediatamente miraron a Lin Xiu. Pero los ojos de estas personas no parecen tan amables. Señor. Pan, ¿qué pasa? Lin Shiu miró al señor Pan que no estaba muy lejos y dijo en voz alta. Vio moretones en la cara del señor Pan como si le hubieran dado un puñetazo. Al ver esta escena, Lin Xiu no pudo evitar levantar las cejas. Tú eres nuevo aquí. Antes de que el señor Pan pudiera decir algo, uno de los hombres sentados en la silla de allí con las piernas cruzadas, dijo con frialdad. Sírveme una taza de té primero. Al escuchar sus palabras, Lin Xiu se sobresaltó por un momento, luego no pudo evitar reírse a carcajadas. Inmediatamente, su rostro se arrugó, ¿eres un tonto? Lin Xiu ahora podía decir que estas personas debían estar buscando algo. Cortejando a la muerte. Al escuchar las palabras de Lin Xiu, la cara del hombre de repente se convirtió en un grudido. En el momento siguiente, se levantó de repente y abofeteó a Lin Xiu en la mejilla. Auge. Pero en este momento, Lin Xiu agarró su muñeca tan pronto como movió su mano derecha. Calá, cuando la mano de Lin Xiu ejerció un poco de fuerza, en este momento, de repente sonó el sonido de un hueso roto. ¿Qué? Los huesos de su muñeca fueron aplastados directamente por Lin Xiu. Algunos huesos afilados perforaron su piel en este momento. Piérdase. Lin Xiu resopló con frialdad y, al momento siguiente, el cuerpo del hombre salió volando directamente. Cuando los otros guerreros vieron esta escena, todos reaccionaron rápidamente y abrazaron el cuerpo del hombre que salió volando. Miraron a Lin Xiu con intención asesina en sus ojos. Pero debido a la fuerza de nivel de guerrero dios de Lin Xiu, no se atreven a hacer un movimiento. ¿Sabes quiénes somos? Uno de los hombres miró enojado a Lin Xiu en este momento. Nunca se le ocurrió que Lin Xiu no mostraría piedad en absoluto. Eso no tiene nada que ver conmigo. Lin Xiu dijo a la ligera. Fuera de aquí, o de lo contrario, muera. Cuando Lin Xiu habló, sus ojos estaban llenos de intenciones asesinas. Este tipo de intención asesina era tan aterrador que miraron a Lin Xiu como si hubieran visto una escena infernal. En este momento, temblaron ligeramente. Solo espera. En este momento, estas personas se fueron rápidamente. No parecía haber pensado que Lin Xiu sería tan duro. Señor. «¿Pan, quiénes son?» Después de verlos irse, Lin Xiu le dijo al señor Pan. «Son del pabellón Tianlan». En este momento, el señor Pan suspiró y dijo. «Según el señor Pan, este pabellón Tianlan es la fuerza más poderosa atrincherada en esta ciudad Linxian. Cada tres años, llegan nuevos señores de la ciudad y se ven obligados a unirse a su pabellón Tianlan, o convertirse en los lacayos del pabellón Tianlan y ayudarlos a hacer cosas». Una vez rechazados, esos señores de la ciudad sufrirán la aniquilación. Los señores de la ciudad anteriores lucharon contra ellos y murieron sin razón. Parece que este supuesto señor de la ciudad es inútil. Lin Xiu no pudo evitar suspirar en este momento. Al menos era un hecho aquí. Señor de la ciudad, deberías abandonar este lugar. El señor Pan pensó por un momento, luego dijo en voz alta. ¿Abandona este lugar? Lin Xiu dijo con curiosidad. ¿Por qué debería irme? Esta gente no se rendirá. El señor Pan ha estado aquí durante tanto tiempo y ha visto demasiados ejemplos de este tipo. ¿Dónde está el pabellón Tianlan? Lin Xiu dijo a la ligera. El señor Pan originalmente pensó que Lin Xiu escucharía sus palabras y se iría, pero cuando escuchó las palabras de Lin Xiu, se quedó atónito. Tú quieres ir. Destruyelo. Lin Xiu dijo a la ligera. No, el poder del pabellón Tianlan se ha atrincherado aquí durante más de 100 años y su fuerza está profundamente arraigada, no hay absolutamente ninguna manera. El señor Pan dijo rápidamente en este momento. Dime la dirección. Lin Xiu dijo a la ligera. Este llamado pabellón de Tianlan en realidad puede controlar a todos los señores de la ciudad, por lo que es seguro que el poder es muy fuerte. Pero él no es alguien que será controlado obedientemente. Y después de llegar al reino del dios guerrero, Lin Xiu también pudo sentir que la fuerza de los guerreros aquí es mucho más fuerte que la del planeta Namir. Los guerreros justo ahora estaban todos en el nivel de guerrero sabio. Por supuesto, después de alcanzar el nivel de guerrero dios, un guerrero sabio no era nada en absoluto. En este momento, Lin Xiu también entendió un poco por qué el antepasado de la familia Bai, incluso si había alcanzado el nivel de dios guerrero, no quería venir al reino de dios guerrero. Este reino de Dios guerrero es mucho más complicado de lo que Lin Xiu había imaginado. Sí. En este momento, el señor Pan miró a Lin Xiu saliendo, sacudió la cabeza y suspiró. En su opinión, Lin Xiu todavía es demasiado joven. Comparado con los señores de la ciudad anteriores, Lin Xiu fue aún más imprudente. En este momento, cuando Lin Xiu salió por la puerta, vio que esta ciudad Lin Xian no era tan próspera. Aunque había guerreros caminando, los rostros de estos guerreros estaban llenos de agotamiento. Se veía muy raro. ¿Lo que está sucediendo? Lin -Xiu miró la situación con una mirada perpleja en su rostro. Ven aquí. Justo cuando Lin Xiu caminó hacia el frente, escuchó un grito severo proveniente del frente. ¡Sálvame! ¡Sálvame! En este momento, un hombre rodó y se arrastró desde el frente. Mirando a Lin Xiu, que acababa de llegar, como si viera un salvavidas, dijo con un cuerpo tembloroso. ¿Hm? Lin -xiu miró al hombre que se quedó atrás y se sobresaltó. La ropa del cuerpo del hombre estaba un poco hecha jirones y había muchas cicatrices en su cuerpo. Parece que fue golpeado por un látigo. Roto. En este momento, un látigo vino del frente. El látigo se precipitó muy rápido y estuvo a punto de golpear la cara de Lin Xiu. Pero en este momento, cuando Lin Xiu levantó la mano, agarró el látigo con fuerza. El rostro del hombre que balanceaba el látigo cambió repentinamente de expresión. Extendió la mano, pero descubrió que el látigo en su mano no podía retirarse en absoluto. ¿Quién eres? Miró a Lin Xiu con intención asesina en sus ojos. Señor de la ciudad. Lin Xiu entrecerró los ojos ligeramente y luego dijo a la ligera. Señor de la ciudad. Al escuchar las palabras de Lin Xiu, el hombre se sobresaltó un poco. Inmediatamente, se burló: "Qué señor bastardo de la ciudad. Aquellos que obstaculizan el trabajo del pabellón Tianlan son abofeteados". Tan pronto como terminó de hablar, los guerreros detrás de él corrieron hacia Lin Xiu. Parecía que querían agarrar a Lin Xiu. "Piérdase". Cuando Lin Xiu vio esta escena en sus ojos, inmediatamente gritó: con el fuerte grito de Lin Xiu, estalló un poder aterrador y esos guerreros que querían agarrar a Lin Xiu quedaron impresionados por este poder aterrador. Ban ban ban, sus cuerpos se estrellaron contra el suelo a lo lejos, emitiendo un sonido sordo. De sus bocas, mucha sangre escupió. ¿Te atreves a atacar a nuestra gente del pabellón Tianlan? Estás cortejando a la muerte. El hombre con el látigo gritó ferozmente en este momento. ¡Auge! En el momento siguiente, con los pensamientos de Lin Xiu, una llama azul oscuro brotó de la mano de Lin Xiu. En este momento, el látigo en su mano quemó directamente. La velocidad de esta llama ardiendo fue demasiado rápida y, al momento siguiente, pasó a su mano que sostenía el látigo. ¿Qué? Una sensación de ardor le hizo soltar un grito de dolor. La llama azul instantáneamente quemó sus manos y las volvió negras. Y estas llamas azules, en este momento, cubrieron directamente todo su cuerpo. Parece que no hay forma de extinguirlo. El hombre rodó frenéticamente por el suelo, gritando constantemente. ¿Qué quieren que hagan ustedes? En este momento, Lin Xiu le dijo con indiferencia al hombre que se escondía detrás de él. El hombre estaba conmocionado por todo lo que tenía delante, y todavía no volvió a sus sentidos. Al escuchar las palabras de Lin Xiu en este momento, su cuerpo tembló por un momento y luego dijo rápidamente. Ellos, quieren que cabemos piedras fuente, y si no lo hacemos, nos matarán. Cuando el hombre dijo esto, pareció pensar en algún tipo de experiencia aterradora, y su cuerpo tembló aún más. En, tú vete. Lin Xiu dijo a la ligera. Ignorando al resto de la gente, miró directamente hacia el pabellón Tianlan. Parece que todavía había muchas cosas que no sabía sobre esta ciudad Lin Xian. Las cosas parecen ponerse cada vez más interesantes. Cuando Lin Xiu fue al lugar que le dijo el señor Pan, Lin Xiu pudo ver claramente el enorme edificio frente a él muy rápidamente. En comparación con la apariencia destartalada de la mansión del señor de la ciudad, los edificios aquí se ven grandiosos. Todo a su alrededor es nuevo y parece bastante imponente. Encima de la puerta, aquí, hay dos grandes caracteres dorados: pabellón de Tianlan. ¿Quién eres? Cuando Lin Xiu caminó hacia la puerta, el guardia del pabellón Tianlan bloqueó el camino de Lin Xiu. Recién llegado, señor de la ciudad. Lin Xiu dijo a la ligera. Al escuchar las palabras de Lin Xiu, los dos guardias miraron a Lin Xiu con una mirada de desdén en sus ojos. Parece que no les importaba la identidad de Lin Xiu como señor de la ciudad. Incluso los dos guardianes tenían esa actitud, sin mencionar al resto de la gente del pabellón Tianlan. Al pensar en esto, los ojos de Lin Xiu se entrecerraron ligeramente. Entra, el maestro está en la mansión Xian Tian. Los dos guardias le dijeron fríamente a Lin Xiu en este momento. HMPH, llegué con las manos vacías. Uno de los guardias continuó hablando con frialdad después de ver entrar a Lin Xiu. Lin Xiu ignoró sus palabras y continuó caminando al frente. El pabellón de Tianlan cubre un área muy grande. No mucho después de que Lin Xiu entrara, vio a un grupo de guerreros acercándose desde el frente. Novato, la mansión Xian Tian está aquí. El guerrero que tomó la delantera le dijo fríamente a Lin Xiu en este momento: Ven conmigo. Gritó bruscamente. Lin Xiu mostró una mueca en la esquina de su boca. Estas personas del pabellón Tianlan son realmente arrogantes. Sin embargo, lo que llamó la atención de Lin Xiu fue que el líder del grupo de guerreros en el frente era obviamente un guerrero del nivel de Guerrero Dios. Las cosas parecen ponerse cada vez más interesantes. En este momento, Lin Xiu todavía estaba tranquilo y los siguió al frente. Pronto, llegaron al área media del pabellón Tianlan. En el área central, hay un enorme edificio con dos grandes caracteres Xian Tian Mansion escritos en él. Después de entrar al vestíbulo de la mansión Xiantian, Lin Xiu pudo ver que en el medio del vestíbulo había un anciano sentado allí. Señor, lo hemos traído aquí. El dios guerrero se acercó en ese momento y le habló respetuosamente al anciano. Es. El anciano todavía estaba bebiendo té, pero dejó la taza de té en su mano y miró a Lin Xiu, que entró. Nuevo, eh, no está mal. El anciano miró a Lin Xiu y dijo a la ligera. Eres el primero en aplastar los huesos de la muñeca de las personas que envié. Arrodillarse. El dios guerrero acaba de mirar a Lin Xiu parado aquí, aún inmóvil, y dijo con frialdad. Pero Lin Xiu todavía se quedó donde estaba, ignorándolo. Te dije que te arrodillaras, ¿me escuchaste? En este momento, su rostro se hundió, y con un movimiento de su mano derecha, un estallido de energía se precipitó hacia las piernas de Lin Xiu, queriendo golpearlo directamente de rodillas. ¡Bang! ¡Bang! Pero en este momento, apareció una fuerza de fuente débil en las piernas de Lin Xiu, bloqueando directamente su poder por completo. Este capítulo llega gracias a SQ Novela Ligeras, si te gusta dale like, comparte y suscríbete. Todo el poder liberado por este hombre fue completamente bloqueado por Lin Xiu. Lin Xiu todavía estaba ileso. Tú, la expresión del hombre de repente se volvió fea cuando vio a Lin Xiu resistir su ataque con tanta facilidad. Justo cuando continuó atacando, el anciano sentado al frente inmediatamente agitó su mano. En ese momento, el hombre se retiró a regañadientes a la parte de atrás. ¿Tú eres nuevo aquí? El anciano miró a Lin Xiu y dijo en voz alta. Sus ojos estaban llenos de orgullo. ¿Eres el maestro del pabellón del pabellón Tianlan? Lin Xiu lo miró fijamente, sin el menor miedo en sus ojos. ¿Cómo te atreves a hablarle así al maestro del pabellón? El hombre acaba de decir con frialdad. Callarse la boca. El maestro del pabellón del pabellón Tianlan dijo a la ligera en este momento. El hombre miró a Lin Xiu con una expresión fría, sus ojos estaban llenos de intenciones asesinas. En este momento, no dijo nada. El nuevo señor de la ciudad, te llamas Lin Xiu, ¿verdad? El anciano miró a Lin Xiu y dijo con frialdad. ¿Sabes a dónde han ido los señores de la ciudad anteriores que vinieron al pabellón Tianlan? Miró a Lin Xiu y dijo en voz alta: Algunos de ellos desaparecieron en este mundo, algunos de ellos vivieron una vida peor que la muerte y algunos de ellos, como él, se convirtieron en mis lacayos. El anciano señaló al hombre que quería atacar a Lin Xiu. Lin Xiu lo miró con los ojos llenos de desdén. Inesperadamente, este guerrero resultó ser el antiguo señor de la ciudad. La cayó. Lin Xiu lo miró a los ojos llenos de intenciones asesinas y dijo a la ligera: Tú, la cara del hombre se volvió extremadamente desagradable, pero en este momento, debido a las palabras del anciano, reprimió por la fuerza la idea de querer matar a Lin Xiu. Piénsalo, elige la muerte, una vida peor que la muerte, o se me la cayó. El anciano miró a Lin Xiu y continuó hablando. ¿Es usted un tonto? En este momento, Lin Xiu lo miró como si estuviera mirando a un idiota. Arrodillarse. La expresión del anciano cambió en este momento, nadie se atrevía a hablarle así. Con su fuerte grito, una fuerte sensación de opresión corrió hacia Lin Xiu. Sin embargo, Lin Xiu todavía se quedó allí sin moverse. Parece que no tiene influencia en Lin Xiu. Solo está. Lin Xiu todavía estaba tranquilo. Mátalo. El anciano golpeó la mesa en este momento. En este momento, el hombre acaba de sacar la espada larga que tenía en la mano y atacó a Lin Xiu. Estaba esperando este momento. Desde el principio, quería matar a Lin Xiu. Lin Xiu miró al hombre que corría y se burló de repente. Con un movimiento de su mano derecha, la lanza Darkelge apareció instantáneamente en la mano de Lin Xiu. Dan, la lanza de G chocó directamente con la espada larga que apuñaló y de repente estalló un sonido nítido. También hubo una chispa en el aire. Y en este momento, Lin Xiu rápidamente agitó la lanza larga en su mano y lo atacó a su vez. Tormenta torrencial de rosas. Cuando la lanza larga en su mano apuñaló nuevamente, la lanza larga de repente se convirtió en miles de sombras de lanza. En este momento, los ojos del hombre estaban llenos de horror y la espada larga en su mano se movía constantemente, tratando de resistir el ataque de Lin Xiu. Pero la velocidad a la que la lanza apuñaló fue tan rápida que no pudo esquivarla en absoluto. Auge. En el momento siguiente, la espada en su mano salió volando directamente y también inconscientemente desplegó su esfera. La lanza atacó rápidamente la esfera que desplegó, haciendo un sonido sordo. El poderoso impacto hizo que su cuerpo volara directamente hacia atrás. Golpeó fuertemente la pared trasera. Si no fuera por el hecho de que el edificio era muy resistente, su cuerpo habría atravesado directamente la pared y habría salido volando. Pero este poderoso impacto aún lo hizo escupir una bocanada de sangre. ¿Qué? En ese momento, rugió enojado y las venas de todo su cuerpo sobresalieron. En este momento, la espada larga que cayó al suelo voló a sus manos nuevamente. Sosteniendo la espada larga en su mano, cortó directamente a Lin Xiu. Un aterrador corte de llamas en forma de media luna cargó hacia Lin Xiu. Auge. Pero en este momento, Lin Xiu, que estaba desplegando la esfera, se resistió fácilmente. Además, Lin Xiu todavía estaba parado en el mismo lugar y su cuerpo no se movió en absoluto. Atacar juntos. En este momento, el resto de los guerreros también atacaron a Lin Xiu. Lin Xiu miró a estos guerreros y se burló. Al mismo tiempo, estalló el poder de la bola de energía oscura en el collar de Lin Xiu. Trabajando junto con la habilidad silencio de Lin Xiu con el uso de habilidades en este momento una gran cantidad de material de energía negra floreció del cuerpo de lin xiu al instante barrió hacia los alrededores en este momento los guerreros de nivel de guerrero sabio que se precipitaron fueron arrastrados directamente por esas sustancias negras sus cuerpos instantáneamente se arrugaron a una velocidad visible a simple vista en un breve momento, todos ellos parecieron ser succionados de carne y hueso, convirtiéndose en cadáveres momificados y cayendo al suelo. Al mismo tiempo, los ojos del guerrero de nivel guerrero dios en este momento estaban llenos de horror. Originalmente sosteniendo la espada larga en su mano, quería continuar atacando a Rinxiu, pero en este momento se detuvo. Quería esquivar la materia negra. Esas cosas eran realmente aterradoras. Esos guerreros de nivel de guerrero sabio ahora se convirtieron en cadáveres momificados tan rápido. Aunque es un guerrero del nivel de dios guerrero, podría sentir que estas sustancias de energía negra definitivamente le causarán un gran daño. Quería esquivar intencionalmente, pero todas esas sustancias negras venían en todas direcciones. No hay manera de esquivar. Maldita sea rugió en su corazón y en ese momento, la fuente de energía de todo su cuerpo floreció y tuvo que fortalecer su esfera para resistir esas sustancias negras. Un. Um. El anciano en el asiento frente a él miró las sustancias de energía negra que lo estaban impactando. En este momento, resopló con frialdad y agitó su mano derecha, y las sustancias de energía negra que se precipitaron hacia él se disiparon en un instante. Su fuerza es obviamente mucho más fuerte que la de los guerreros ordinarios de nivel guerrero de Dios. Y el dios guerrero hace un momento, aunque la esfera se desplegó, la sustancia de energía negra que envolvía su cuerpo penetró lentamente en su esfera en este momento. ¿Cómo puede ser? Cuando se dio cuenta de esta situación, se horrorizó de inmediato. ¿Cómo podría su esfera ser penetrada tan fácilmente por esas sustancias de energía negra? Pero ahora, esas sustancias negras han penetrado en la esfera y han rodeado su cuerpo. Desde que se convirtió en un dios guerrero, las habilidades de guerrero sabio que tiene Lin -Xiu se han vuelto aún más poderosas. Mientras usaba silencio ahora, los dioses guerreros normales no serían capaces de soportarlo. Al mismo tiempo, mientras las partículas negras se dirigían hacia el dios guerrero, se podía ver que su piel se estaba corroyendo muy rápidamente. Hubo un fuerte grito de dolor que salió de su boca. Cuando miraron más de cerca, pudieron ver que el cuerpo del hombre había sido corroído hasta los huesos y todo su cuerpo lucía ensangrentado mientras el dios guerrero estaba siendo atacado por silencio. El hombre continuó luchando y estaba haciendo todo lo posible para deshacerse de las partículas negras alrededor de su cuerpo. Sin embargo, fue inútil. Basura. Antes de que Lin -Xiu pudiera continuar con su ataque, el anciano agitó su brazo y se liberó una gran energía. Fue directo al otro dios guerrero. Auge. Con un suave gemido, el cuerpo del hombre explotó en pequeños pedazos. Lin Xiu no pudo evitar tener una expresión horrible en su rostro después de ver lo que había sucedido. Esperaba ver cuánto ex ganaría al matar a estas personas. Sin embargo, no pensó que habría alguien más aquí que lo interrumpiría. El hombre anterior ya podría ser un dios guerrero, pero desde el punto de vista analítico, sus estadísticas eran casi las mismas que las de Lin Xiu. Además, Lin Xiu estaba usando la píldora de remodelación divina, la fuerza que tenía ahora no era algo que los otros dioses guerreros pudieran replicar. Desafortunadamente, el anciano le quitó la oportunidad. Te estoy dando otra oportunidad. Ponte de rodillas y sé mi perro, o, de lo contrario, terminarás como él. El anciano miró a Lin Xiu mientras advertía a Lin Xiu. No te preocupes. No te permitiré la oportunidad de ser mi perro. Lin Xiu se burló. Este anciano definitivamente era un dios guerrero y no parecía débil. Pudo deshacerse de todas las partículas negras que Lin Xiu acababa de liberar. Esto fue suficiente para demostrar que este anciano era increíblemente poderoso. Disparates. Cosigele. Cuando el anciano vio las habilidades que tenía Lin Xiu, de hecho quería que Lin Xiu trabajara para él, pero después de escuchar lo arrogante que era Lin Xiu, el anciano se puso furioso. Pero no quería matar a Lin Xiu. Solo quería capturar a Lin Xiu y torturarlo lentamente para que Lin Xiu supiera cuán poderoso era el pabellón Tianlan. Con las órdenes del anciano, había otros dos guerreros, escondidos en la parte de atrás, que comenzaron a atacar a Lin Xiu. Estos guerreros eran como dos sombras y de repente aparecieron junto a Lin Xiu. Uno de ellos tenía una espada y el otro un machete. Era obvio que ambos eran dioses guerreros. Lin Xiu no quería ser descuidado al respecto e instantáneamente activó Rage. Mientras Rage se activaba lentamente, Lin Xiu podía sentir una gran cantidad de energía fluyendo por todo su cuerpo. Clan, 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 clan. Antes de que las armas pudieran siquiera tocar su cuerpo, Lin Xiu había comenzado a balancear la lanza larga que tenía en los brazos. Cuando su larga lanza chocó con sus armas, hubo sonidos fuertes y nítidos de metales golpeándose entre sí. Parte de la lanza del destino. Con Lin -Xiu moviendo la lanza larga suavemente con sus brazos, los dos guerreros que sostenían a Lin -Xiu comenzaron a verse preocupados. Los movimientos de Lin -Xiu eran agudos y cambiaban todo el tiempo. Incluso cuando eran dos contra uno, los dioses guerreros no obtenían mucha ventaja. Además, mientras las armas en sus manos chocaban continuamente con la larga lanza, sentían que sus manos se adormecían. Maldita sea. Luego, inmediatamente reunieron las energías en los cuerpos. Si quisieran capturar a Rin Shi, tendrían que matar a Rin Shi ahora mismo. Si no fueran lo suficientemente crueles como para matar a Rin Shi, serían ellos los que estarían muertos muy pronto. Interesante. El anciano que estaba sentado en el asiento más alto dejó escapar una risa fría. Su par de ojos claros que no han sido dañados por su edad, ahora estaban llenos de intenciones asesinas mientras miraba a Rin Shi. Los señores de la ciudad que llegaron aquí, siempre habría unos pocos que se negarían a escucharlo. Esas personas trataron de luchar contra él, pero ninguno de ellos sobrevivió. Pero, Lin Xiu fue el único que sobrevivió hasta esta parte. Ya que te niegas a ser mi perro, estarás muerto. Observó la pelea entre sus hombres y Lin Xiu. Entonces, hubo una pequeña cantidad de energía que apareció en la punta de su dedo. Luego, con el chasquido de sus dedos, la energía se convirtió en una bola de energía y fue directamente al cuerpo de Lin Shiu. Auge. Con un suave gemido, apareció un agujero en la cabeza de Lin Shiu. Los otros dos guerreros levantaron sus armas y las empujaron hacia el cuerpo de Lin Shiu. Auge. El cuerpo de Lin Shiu estalló instantáneamente. Se convirtió en una bola de niebla. Era uno falso. El anciano y sus hombres fueron tomados por sorpresa. Solo quería comprobar cuánto extraerían ustedes tres. La voz de Lin Xiu vino detrás de ellos. Lin Xiu sostuvo su larga lanza con ambos brazos y hubo numerosos pájaros en llamas que se liberaron de ella. Estos pájaros en llamas eran mucho más aterradores que los que tenía Lin Xiu cuando era un guerrero sabio. El aire a su alrededor estaba retorcido porque hacía un calor abrasador. Toda la mansión Xiantian estaba ardiendo. Ya no se sentían como si estuvieran en la mansión. En cambio, se sentía como un gran horno. El anciano mantuvo la calma y soltó su esfera. Los otros dos hombres también hicieron lo mismo. Esto se debió a que podían sentir que los pájaros en llamas que lanzó Lin Shi eran extremadamente aterradores. Auge. Cuando los pájaros en llamas tocaron el suelo, fue seguido por múltiples explosiones fuertes. Déjame mostrarte algunas explosiones. Lin Shi miró cómo se movían antes de soltar una risa fría. Mientras reunía sus pensamientos y movía su mano derecha, el fuego del loto rojo, el fuego del loto de trueno y el fuego del loto de hielo estaban dirigidos al anciano. ¿Qué eran estos? El anciano miró el fuego del loto que venía hacia él y la mirada en sus ojos cambió. Tonterías. Justo cuando los fuegos del loto estaban a punto de alcanzarlo, los tres se unieron. Auge. Cuando se unieron, hubo otra fuerte explosión. Toda la mansión Xiantian comenzó a temblar vigorosamente. Si no fuera porque la mansión había sido construida con materiales y técnicas especiales, podría haberse derrumbado debido a la horrible sacudida. Todo el suelo temblaba sin parar. Los dioses guerreros que tengan cada uno una espada y un machete tenían su. Se ha liberado la esfera, pero la temperatura de los pájaros en llamas era demasiado alta. Además, estos pájaros en llamas tenían un sistema de detección e incluso cuando intentaban esquivarlo, los pájaros en llamas aún podían aterrizar en su esfera. Los guerreros tuvieron un cambio drástico en sus rostros debido a la temperatura. Podían sentir que sus esferas estaban siendo quemadas por el calor abrasador y estaban a punto de derretirse. Hacía calor. Increíblemente caliente en cuanto a maestro del pabellón del pabellón tianlan fue empujado muy atrás por el horrible impacto de la explosión de los fuegos de loto todo su cuerpo estaba enmarcado en la pared detrás de él ah rugió mientras trataba de liberarse se podía ver claramente que todas las venas de su cuerpo estaban estallando y se veía horrible te quiero muerto mientras movía toda la energía de su cuerpo se liberó antes de volar hacia lin xiu Lin Xiu quería atacar a los otros dos dioses guerreros, pero cuando vio que el anciano se acercaba a él, la expresión de sus ojos cambió. Lin Xiu apretó con más fuerza la lanza larga y luego la giró hacia el anciano. Resonar. El anciano rápidamente apretó el puño y apuntó a la larga lanza que venía hacia él. Instantáneamente, hubo un fuerte sonido que vino de la colisión. El cuerpo del hombre o la fue forzado a retroceder. Había un par de guantes indestructibles que aparecieron en el puño del anciano. Estaba claro que era un maestro de los puños. El maestro del puño como él estaría en desventaja si no se acercara a su enemigo. Fue entonces cuando Lin Xiu continuó moviendo la lanza larga en sus manos. Numerosos pájaros en llamas de color azul oscuro fueron liberados continuamente. Esto no es nada. El anciano ya estaba furioso. Cuando vio como había pájaros en llamas que venían hacia él continuamente, rugió mientras agitaba el puño. ¡Bum, bum, bum! Este hombre estaba usando su puño para atacar a los pájaros en llamas azul oscuro y logró destruirlo. La pupila de Lin -Xiu se encogió incontrolablemente cuando vio lo que estaba sucediendo. Este anciano era mucho más poderoso de lo que pensaba. Cuando el anciano estaba a punto de atacarlo nuevamente, Lin -Xiu lanzó rápidamente la matriz celestial y el dominio de purificación pronto, hubo un brillo blanco brillante que provenía de Lin Xiu y luego se expandió por el suelo. Con la ayuda de Leaven Liarai, las habilidades de Lin Xiu se fortalecieron. Entonces, Lin Xiu usó rápidamente la intención profunda completa. En cuanto a los otros dos dioses guerreros, finalmente se recuperaron de los pájaros en llamas y fueron tras Lin Xiu. Lin Xiu se burló y transfirió energía a su larga lanza. Golpe que rompe el cielo. Mientras usaba la habilidad, se produjo una gran explosión. Auge. Hubo un resplandor en forma de cúpula que apareció de repente. Timbre. El golpe fatal se ha activado con éxito. De repente, apareció una notificación del sistema dentro de la cabeza de Lin Xiu. ¿El golpe fatal se activó con éxito? Lin Xiu también se sorprendió cuando escuchó la notificación. Los dos dioses guerreros querían bloquear el ataque de Lin Xiu, pero no pensaron que de repente serían golpeados por una fuerza tan fuerte y aterradora. Luego, su cuerpo fue destruido en pedazos. Murieron al instante. Felicidades, maestro. Has matado a un dios guerrero. Exploró 52, 99, 46, 44 y. Hubo otras dos notificaciones que aparecieron en el sistema después de que él mató a los dioses guerreros. Lin Shiu miró de cerca la barra de progreso y se dio cuenta de que había un aumento del 2%. ¿Cómo es esto posible? Cuando Lin -xiu activó el en Breaking Strike, el maestro del pabellón, que era el anciano, logró esquivarlo con algún método peculiar. Sin embargo, sus hombres, sus mejores hombres, murieron instantáneamente por el golpe. El anciano no podía creerlo. Ambos eran dioses guerreros. ¿Quién diablos era este joven? Justo cuando el anciano todavía estaba en estado de shock, Lin Xiu ya venía hacia él con su larga lanza. Clan, 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 clan. El anciano entrecerró los ojos y rápidamente movió su puño para bloquear la larga lanza de Lin Xiu. Propósito profundo, tormenta torrencial de flores de rosa. Lin Xiu eligió rápidamente su próxima habilidad. Luego, hubo múltiples lanzas que aparecieron en el aire. Todos ellos estaban dirigidos a diferentes partes de su cuerpo incluso si el anciano tuviera reflejos rápidos todavía le era imposible esquivar y bloquear todos los ataques de lin shi boom 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 cuando la punta de la lanza aterrizó en su esfera el anciano dejó escapar un suave gemido el fuerte impacto obligó a su cuerpo a moverse hacia atrás estaba siendo inmovilizado por lin shi y no tenía oportunidad maldita sea cómo puede este joven ser tan fuerte la cara del anciano se veía horrible Quería atacar, pero Lin -xiu fue demasiado rápido. Tan pronto como levantara el brazo, abría otra lanza acercándose a él. No tenía otra opción. Entonces, su cuerpo comenzó a brillar con una luz púrpura brillante. Una enorme figura de ojo apareció detrás del anciano. ¿Qué fue eso? Lin -xiu también vio la figura. Al momento siguiente, Lin -xiu sintió como si hubiera un botón de pausa y ya no podía mover su cuerpo. Morir. El anciano rugió cuando le dio un fuerte golpe en el pecho a Lin Shiu. Auge. Con otro gemido suave, el cuerpo de Lin Shiu era como una cometa que se cortaba de su hilo. HMPH. Tuve que usar mi poder espiritual, dijo el anciano con frialdad. Sin embargo, justo cuando estaba hablando, le salía sangre de la boca. Se tocó la comisura de los labios y parecía incómodo. El impacto de los ataques de Lin Shiu había causado lesiones internas. Justo cuando estaba a punto de continuar atacando a Lin Xiu, había un enorme fénix en llamas que venía de la entrada principal. Los ojos del anciano se abrieron de par en par cuando vio lo que venía hacia él. El fénix era enorme y su temperatura era mucho más alta que la de los pájaros en llamas antes. Auge. Mientras el fénix batía sus alas, no había un solo rincón en la mansión Xian que pudiera esconder. Tonterías. El anciano gritó. Lo único que podía hacer ahora era reunir la mayor cantidad de energía posible para fortalecer su esfera para bloquear este ataque. Cuando el enorme Fénix corrió hacia su cuerpo, todo el Fénix se convirtió en un gran tornado en llamas. Giraba como loco. Auge. Todo el suelo comenzó a temblar vigorosamente. ¿Qué está pasando con la mansión Xiantian? Los miembros del pabellón Xiantian se volvieron hacia la mansión. No te preocupes. Debe ser el pabellón que enseña a los aficionados. Uno de los guerreros se burló cuando vio lo que estaba pasando. Desde su perspectiva, Lin Xiu definitivamente estaba siendo torturado por el maestro del pabellón del pabellón Xiantian. Ah. Sin embargo, no pensaron que era su maestro quien estaba gritando. La temperatura de la llama era demasiado alta. Incluso si hubiera usado toda la energía de su cuerpo para fortalecer su esfera, todavía podía sentir el calor abrasador del tornado mientras estaba completamente enredado en él. Se sentía como si todo su cuerpo estuviera a punto de derretirse. Al mismo tiempo, el cuerpo de Lin Xiu apareció en la entrada. Lin Xiu se limpió la sangre de la comisura de la boca y aún podía sentir un dolor intenso en el pecho. Al principio, cuando fue golpeado por el anciano, Lin Xiu sufrió heridas leves. Si no fuera por el traje de Dios Guerrero que fue obsequiado por el sistema que bloqueó parte del impacto, el corazón de Lin Xiu podría haber sido aplastado por el impacto. Lin Xiu respiró hondo. Miró al anciano que estaba siendo cubierto en llamas. Entonces, Lin Xiu cerró los ojos para encontrar dónde estaba el anciano antes de precipitarse hacia el tornado. Estás muerto. El anciano que todavía estaba tratando de defenderse del tornado de llamas, pudo ver a Lin Xiu acercándose a él. El anciano rugió y el enorme ojo púrpura detrás de él comenzó a brillar intensamente. Sin embargo, Lin Xiu no se detuvo. Agarró su lanza y se precipitó hacia el tornado. Esto era imposible. Cuando el anciano vio lo que pasó, la mirada en sus ojos cambió drásticamente. Pero pronto se dio cuenta de que Lin Xiu tenía los ojos cerrados. Desde el principio, Lin Xiu ya había notado que algo no estaba bien con la enorme figura del ojo detrás del anciano. Se dio cuenta de que tan pronto como lo mirara, todo su cuerpo se congelaría y ya no podría moverse. Vete al infierno. Los ojos de Linshu estaban cerrados mientras buscaba su objetivo con sus otros sentidos. Gritó en voz alta mientras dibujaba un arco en el aire con su larga lanza. Propósito profundo, golpe que rompe el cielo. No. El anciano podía sentir claramente lo horrible que era y gritó a todo pulmón. Auge. Con la energía aterradora que provenía de las habilidades del guerrero, la esfera del anciano que ya se había debilitado, explotó de inmediato. La energía del propósito profundo, golpe que rompe el cielo instantáneamente golpeó su cuerpo. Sin la protección de su esfera, la energía de ella era increíblemente fuerte. El cuerpo del anciano instantáneamente se dividió en dos. Al mismo tiempo, con el tornado de llamas que ardía desde antes, toda la mansión Shiantian ardía brillantemente. Todos los cables alrededor también comenzaron a arder y hubo fuertes explosiones que se sucedieron una tras otra. Lin Xiu reunió sus pensamientos y rápidamente abandonó la mansión. Pronto, la enorme mansión Xian-Tian se estaba derrumbando lentamente tan rápido que todos podían ver el edificio desmoronarse. Los que estaban alrededor de la mansión corrieron hacia ella. Este distinguido edificio estaba a punto de desmoronarse y definitivamente llamaría la atención de todos. ¿Por qué se derrumbó la mansión Xiantian? La mayoría de los guerreros se sorprendieron porque no podían creer lo que veían. Cuando miraron más de cerca, notaron que había un hombre que brillaba con una luz dorada, parado en la parte superior del pabellón Xiantian. ¡Mirar! ¿Quién es ese? La mayoría de ellos se volvió hacia Lin Xiu, que flotaba en el aire sobre la mansión. Todos se asustaron cuando lo vieron. De ahora en adelante, no habrá pabellón Xiantian. Lin Xiu miró a los guerreros que estaban parados alrededor de la mansión antes de hablarles. El guerrero más fuerte del pabellón Xian Tian debería ser el anciano de antes. La mayoría de los que eran señores de la ciudad serían nuevos dioses guerreros que se habían unido a este lugar. Sería normal que fueran intimidados por el anciano. Sin embargo, él no era alguien ordinario. Con la ayuda de su sistema, aparte de aquellos que estaban en la cima de un dios guerrero, nadie podría vencerlo. ¿Quién crees que eres? Mátalo. En ese momento, la mayoría de los miembros del pabellón Xiantian estaban furiosos después de escuchar lo que se dijo. Rápidamente se movieron y fueron directamente hacia Lin Xiu. ¿Eh? Lin Xiu entrecerró los ojos. Luego, agarró su larga lanza y la movió por el cielo. La lanza larga dibujó un arco en el aire y fue tras los guerreros. ¡Bum, bum, bum! Se escucharon suaves gemidos y pronto, todos sus cuerpos se rompieron en pedazos ante la energía que Lin Xiu había liberado. Al ver lo que había sucedido, la mayoría de los miembros del pabellón Xian-Tian se sorprendieron. Los que corrieron hacia Lin Xiu eran en su mayoría guerreros sabios. ¿Cómo fueron asesinados tan fácilmente por Lin Xiu? Mátalo. Luego, todavía había una gran cantidad de miembros del pabellón Xian-Tian que no eran muy sabios y comenzaron a atacar a Lin Xiu, que flotaba en el aire. Pero, Lin Xiu no parecía asustado en absoluto. Continuó moviendo la larga lanza en su mano y continuó liberando sus habilidades de guerrero. Con la intención profunda en toda regla activada, todas sus habilidades ahora tenían una intención profunda. Todos ellos eran extremadamente poderosos. La mayoría de los guerreros no podrían detenerlo. Por lo tanto, había cuerpos de guerreros que continuamente caían al suelo. En un corto periodo de tiempo, todos los miembros del pabellón Xiantian estaban muertos o heridos. ¿Alguien más? Lin Xiu miró a los otros guerreros. No quedaban muchos miembros mientras hablaba. Él no es humano. Los guerreros restantes gritaron y huyeron rápidamente como bandadas de pájaros. Este hombre era increíblemente aterrador. Era como si él fuera el dios de la guerra invencible. ¿Quién sería tan estúpido como para desafiarlo ahora? Solo los idiotas lo harían. Lin Xiu se burló y los ignoró a todos antes de regresar al consejo del señor de la ciudad. Todavía tenía cosas que quería preguntarle al señor Pan. Señor, ¿ha vuelto? El señor Pan, que estaba limpiando el ayuntamiento, vio a Lin Xiu que flotaba en el aire y sus ojos mostraban claramente que estaba sorprendido. El señor Pan sabía que Lin Xiu había ido al pabellón Tianlan. Sin embargo, por el aspecto de Lin Xiu ahora, parece que no pasó nada y sorprendió al señor Pan. Esto se debió a que la mayoría de los señores de la ciudad anteriores nunca habían regresado con vida del pabellón Tianlan o regresarían con un estado gravemente herido. Es. Lin Xiu se sentó junto a la mesa de piedra junto al jardín y se sirvió una taza de agua. A partir de hoy, no habrá pabellón Tianlan. Lin Xiu tomó un sorbo de agua antes de responderle. Después de escuchar lo que se dijo, el señor Pan quedó atónito durante bastante tiempo mientras sus ojos se abrían en estado de shock. ¿Estás diciendo y? He destruido el pabellón Tianxian. Lin Xiu se lo contó al señor Pan como si no fuera nada. Las secuelas de la rabia lo estaban golpeando ahora. Mientras se sentaba junto a la mesa de piedra, Lin Xiu podía sentir que su cuerpo se debilitaba extremadamente. Sin embargo, todavía estaba haciendo todo lo posible para controlar la sensación de debilidad que emanaba de su interior mientras se sentaba junto a la mesa. El señor Pan, que sostenía la escoba y barría las hojas caídas, tembló cuando escuchó la noticia. El pabellón Tianlan ha sido destruido. ¿Cómo podría ser esto posible? En lo más profundo de él, subconscientemente sintió que esto era imposible. Pero, por la mirada en el rostro de Lin Xiu, no parecía que fuera una mentira. Tal vez lo que dijo Lin Shi era cierto. Mientras pensaba en ello, hubo una ola emocional que apareció dentro del corazón del señor Pan. El maestro del pabellón del pabellón de Tianlan era un poderoso dios guerrero. También tiene dos dioses guerreros increíblemente poderosos trabajando para él. Estas fueron las razones por las que el pabellón de Tianlan pudo mantenerse a flote en esta ciudad durante tanto tiempo. Esta fue también la razón por la cual el señor de la ciudad también estaba siendo controlado por el pabellón Tianxian. Oh, señor Pan. ¿Sabes qué harían estas personas del pabellón Tianlan con las personas que atraparon? Mientras Lin Shue lo pensaba, preguntó con calma. La mirada en los ojos del señor Pan cambió cuando escuchó lo que dijo Lin Shu. Este hombre parecía haberse enterado de algo. Ellos, deberían ser enviados por aquellos del pabellón Tianlan para excavar en busca de piedras de energía. El señor Pan lo no pensó antes de responder. Fue exactamente lo que dijo esa gente. Después de escuchar lo que dijo, Lin Xiu entrecerró los ojos después de escuchar la respuesta. ¿Qué son estas piedras de energía? Lin Xiu todavía no estaba seguro de la situación aquí y continuó preguntando. El señor Pan se quedó atónito por un momento y comenzó a contarle a Lin Xiu todo sobre este planeta. Resulta que hay una mina de piedra de energía cerca de la ciudad. Estas piedras eran increíblemente poderosas. No solo se puede usar como moneda, sino que algunos guerreros también pueden absorber la energía de las piedras para mejorar sus habilidades. En conclusión, estas piedras eran algo increíblemente útil. Sin embargo, era difícil extraer estas piedras y no había muchas personas dispuestas a hacerlo. Esta fue la razón por la cual la gente del pabellón Tianlan capturaría a los guerreros normales para hacerlo. Lógicamente hablando, ¿estas minas me pertenecen? Lin Xiu preguntó con calma. Tienes razón. Las minas alrededor de esta ciudad generalmente están bajo el control del señor de la ciudad y... el señor Pan asintió con la cabeza. Pero, debido a cómo se involucraron los del pabellón Tianlan, la mayoría de las minas estaban bajo el control del pabellón Tianlan. Llévame a las minas. Lin Xiu podía sentir las secuelas de raje disiparse de su cuerpo. La fuerza en su cuerpo se estaba recuperando lentamente y lentamente se puso de pie. El señor Pan se sorprendió cuando asintió rápidamente con la cabeza. Cuando salieron de la mansión del señor de la ciudad, todo el lugar parecía estar hecho un desastre. Ese es el. De repente, aparecieron guerreros del pabellón Tianlan y gritaron mientras señalaban a Lin Xiu. Lin Xiu no pudo evitar fruncir el ceño. Aunque ya había matado al maestro y a los dos dioses guerreros del pabellón Tianlan, todavía quedaban muchos miembros. Lin Xiu no pudo matarlos a todos. Pronto, Lin Xiu estuvo rodeada por los miembros del pabellón de Tianlan. El señor Pan se sorprendió al ver lo que estaba sucediendo. Este era el miedo que tenía hacia la gente del pabellón Tianlan. Él es el nuevo señor de la ciudad. Los dos miembros del pabellón Tianlan que estaban junto a la puerta comenzaron a gritarle a Lin Xiu. En cuanto al resto de ellos, se aferraron a sus armas y miraron a Lin Xiu con cautela. ¿Por qué? ¿Estás tratando de que te maten? Lin Xiu los miró y preguntó con calma. Tú eres el que destruyó la mansión Tianlan. ¿Cómo te atreves a causar tal escena en el pabellón Tianlan? Estás muerto. Uno de los miembros gritó de rabia. Quizás todavía no tienes idea de que el maestro del pabellón ya ha sido asesinado. Lin Xiu entrecerró los ojos cuando la comisura de sus labios se desvió hacia arriba. Deja de escuchar sus tonterías. Los guerreros comenzaron a gritar. Nunca creerían que un recién llegado como Lin Xiu podría matar al maestro del pabellón del pabellón Tianlan. Mátalo. Al mismo tiempo, los guerreros del pabellón Tianlan lo atacaron al mismo tiempo. Cuando Lin Xiu vio lo que sucedió, agitó las manos y apareció un rayo horrible. Fue directo a los guerreros alrededor de Lin Xiu. Chisporroteante. Todos los guerreros que se habían precipitado hacia Lin Xiu fueron empujados lejos por el horrible rayo lanzado por Lin Xiu. Debido al horrible relámpago, gritaron de dolor. Las armas en sus manos cayeron al suelo. Ni siquiera podían sostener sus manos. Mientras Lin Shiu lo controlaba con su mente, había llamas azul oscuro que los atacaban continuamente. Ah. Estas llamas azul oscuro eran incluso más aterradoras que los relámpagos de antes. Los guerreros del pabellón Tianlan que corrieron furiosos hacia Lin Shiu se quemaron repentinamente hasta que se volvieron negros antes de caer al suelo. El resto de guerreros que lo vieron desde después tenían una mirada de miedo e incredulidad en sus ojos. Cabe señalar que todos sabían cuán malvadas eran las personas del pabellón Tianlan, pero no sabían que el nuevo señor de la ciudad podría matar a todos los miembros en un abrir y cerrar de ojos. Además, podría hacerlo tan rápido. La mayoría de los miembros del pabellón Tianlan ya deberían estar muertos. Lin Xiu miró los cuerpos de los miembros del pabellón Tianlan y no había signos de lástima en sus ojos. Vamos, señor Pan. Claro, por supuesto. El señor Pan rápidamente volvió a sus sentidos y rápidamente asintió con la cabeza. En el fondo de él, finalmente creyó que Lin Xiu había matado al maestro del pabellón del pabellón Tianlan. Además, incluso la mansión del pabellón Tianlan ha sido destruida por Lin Xiu. Cabe señalar que la mansión Tianlan fue el edificio más importante, ya que fue donde se llevaron a cabo todas las reuniones. Con la guía del señor Pan, Lin Xiu se dirigió al otro lado de la ciudad. La mayoría de las zonas verdes en el reino del dios guerrero eran enormes y había una gran cantidad de energía en el aire que era muy reconfortante. Después de caminar por un tiempo, Lin Xiu finalmente escuchó un fuerte ruido que venía de muy lejos. Hubo un sonido fuerte que vino desde muy lejos y Lin Xiu se volvió rápidamente hacia el lugar de donde provenía el sonido. Cuando Lin Xiu miró más de cerca, pudo ver que había máquinas enormes justo enfrente de él. Estas máquinas tienen un enorme taladro adjunto y estaban minando las enormes montañas. También había una gran cantidad de guerreros que sacaban enormes piedras de energía de las montañas. Estas piedras parecían pesadas e incluso los guerreros parecían exhaustos mientras las cargaban. Buck, de repente, uno de los guerreros cayó al suelo porque ya no tenía energía para ponerse de pie. Luego, uno de los miembros del pabellón Tianlan lo azotó fuertemente. Ah. Cuando el hombre sintió el intenso dolor, instantáneamente lloró a todo pulmón. Levantarse. Cuando los miembros del pabellón Tianlan vieron lo sucedido, tomaron el látigo en sus manos que estaban cubiertas de corriente y comenzaron a azotar a los guerreros. Látigo, látigo, látigo. Con el sonido de la carne siendo desgarrada, el hombre comenzó a fluir en agonía. No tuvo más remedio que apretar la mandíbula y volver a ponerse de pie. Los miembros del pabellón Tianlan capturaron a estos guerreros para que pudieran cuidar las piedras de energía aquí. Lin Shiwu entrecerró los ojos mientras miraba la escena ante él. Así es. El señor Pan también miraba a lo lejos. Se mantuvo en silencio durante un tiempo antes de asentir con la cabeza. No tenían otra manera de detenerlos. Los antiguos señores de la ciudad fueron asesinados o cayeron bajo el control del pabellón de Tianlan. Con el control del pabellón Tianlan, la mayoría de los guerreros de la ciudad Linxian no tuvieron la oportunidad de escapar aunque quisieran. ¿Quién eres? De repente, había un miembro del pabellón Tianlan que caminó hacia ellos. Tenía un látigo en la mano mientras miraba a Linshu y al señor Pan. Este es el nuevo señor de la ciudad de la ciudad Linxian. El señor Pan miró al hombre antes de responderle. El nuevo señor de la ciudad el hombre se quedó un poco atónito cuando escuchó la respuesta y luego, fue seguida por una fuerte carcajada. Mirar. El nuevo señor de la ciudad de Lingxian City está aquí. El hombre gritó. El resto de los miembros del pabellón Tianlan se volvieron hacia Linxiu cuando escucharon lo que dijo el hombre. Miraron a Linxiu como si estuvieran viendo algo y había una mirada burlona en sus ojos. Yo. El nuevo señor de la ciudad parecía joven. Fue enviado por el maestro del pabellón a cavar en busca de algunas rocas. El resto de los miembros del pabellón Tianlan se rieron a carcajadas. Hey. Te estamos hablando. No puedes oírnos. El hombre, que tenía el látigo en sus manos, levantó el brazo y el látigo con la horrible corriente apuntó a la cabeza de Lin Xiu. Estaba a punto de golpear la cabeza de Lin Xiu. Back. De repente, Lin Xiu levantó la mano y atrapó el látigo. Estás muerto. Cuando el hombre vio cómo Lin Xiu tuvo la audacia de luchar contra él, el hombre gritó. Luego, presionó el botón del látigo y hubo una corriente aterradora que rodeó el látigo. La corriente viajó a través del látigo y recorrió todo el cuerpo de Lin Xiu. ¿Eso es todo? Lin Xiu, que estaba cubierto de corriente eléctrica, preguntó en un tono monótono. No parecía que tuviera ningún dolor. ¿Cómo podría ser esto posible? Los ojos del hombre se abrieron como platos al ver lo que sucedía ante él y sus ojos se llenaron de incredulidad. ¿Cómo fue que Lin Xiu no se vio afectado por corrientes tan fuertes? Luego, hubo una gran corriente eléctrica que apareció en todo el cuerpo de Lin Xiu. Parecía aún más aterrador que el anterior y este se dirigía al otro hombre. Chisporroteante. Con el sonido nítido de la corriente, se sentía como si la corriente aterradora hubiera quemado el aire a su alrededor. El cuerpo del hombre temblaba de miedo pero no podía decir una sola palabra. Pronto, todos pudieron ver que el cuerpo del hombre se estaba volviendo negro por estar tostado. Entonces, el cuerpo del hombre cayó al suelo. Él murió. La mayoría de los guerreros en la escena se sorprendieron al ver lo que había sucedido. ¡Maldita sea! El resto de los miembros del pabellón Tianlan no tenían idea de que Lin Xiu destruyó el pabellón Tianlan. Su maestro ya ha sido derrotado. Estos hombres, que estaban acostumbrados a ser arrogantes, obviamente habían olvidado que el señor de la ciudad también era un dios guerrero. Lin Shihu entrecerró los ojos cuando vio lo que sucedió. Levantó su mano derecha y estaba cubierta por una pequeña cantidad de energía. Auge. Instantáneamente, todo el lugar fue cubierto por una fuerte explosión. Los cuerpos de los miembros del pabellón Tianlan explotaron de inmediato. Se hizo estallar en un millón de pedazos. Había algunos guerreros más detrás de ellos. Estos guerreros no fueron atacados por la energía de la que se dio cuenta Lin Xiu, pero sus cuerpos también comenzaron a temblar. Esto fue horrible, absolutamente horrible. Estos miembros del pabellón Tianlan ni siquiera tuvieron la oportunidad de atacar a Lin Xiu y todos ellos han tenido una muerte tan horrible. Estás muerto. El maestro del pabellón nunca te dejará ir por esto. Los guerreros restantes miraron a Lin Xiu con miedo cuando comenzaron a alejarse de Lin Xiu. Estaban acostumbrados a ser matones, pero ahora finalmente se dieron cuenta de que no importa cuán débiles pudieran ser los señores de la ciudad, todavía eran dioses guerreros. Te encontrarás con el dios de la muerte muy pronto. Lin Xiu les respondió con un tono tranquilo antes de liberar una gran cantidad de energía horrible. Los cuerpos de estos guerreros explotaron casi de inmediato. El señor Pan también se asustó cuando vio lo que sucedió. Lin Xiu obviamente era diferente en comparación con los otros señores de la ciudad. Era frío y decidido. Lin Xiu luego caminó hacia la mina. Mató a cada uno de los miembros del pabellón Tianlan que estaban en el lugar. El señor Pan se mantuvo en silencio mientras observaba lo que sucedía y siguió en silencio a Lin Xiu. Estaba bastante contento con el cambio. Los miembros del pabellón Tianlan han hecho muchas cosas malas y es hora de que sean castigados. Déjame presentarlo. Este es el nuevo señor de la ciudad de Lingxian City. Tan pronto como todos los miembros del pabellón Tianlan fueron asesinados, todos los guerreros se reunieron alrededor del señor Pan. Los guerreros parecían estar cubiertos de heridas y se veían horribles ya que habían estado extrayendo estas piedras de energía durante años. Miraron a Lin Xiu después de escuchar la presentación del señor Pan. Ya han notado a Lin Xiu desde antes. También fueron testigos de cómo Lin Xiu mató fácilmente a los miembros del pabellón Tianlan. Este nuevo señor de la ciudad era increíblemente poderoso. Sin embargo, el pabellón de Tianlan se había infiltrado profundamente en la ciudad de Linxian. Aunque los miembros han sido asesinados, todavía habría otros viniendo de la ciudad de Linxian. Mientras pensaban en ello, todos parecían preocupados. Todavía se aferraban a las herramientas que se usaban para la minería. Debido al miedo constante, ya no sabían cómo luchar contra los miembros del pabellón Tianlan. Saludos, señor de la ciudad y. Los guerreros saludaron rápidamente a Lin Xiu. Debido a que han estado minando durante mucho tiempo, sus cuerpos han sido completamente drenados. Todos ustedes pueden irse ahora. Lin Xiu los miró a todos antes de anunciarlo. ¿Pueden irse ahora? Después de escuchar lo que dijo Lin Xiu, todos los guerreros tuvieron cambios drásticos en sus rostros. No podían creer lo que acababan de escuchar. Déjenme contarles a todos ustedes la gran noticia. El señor Pan se adelantó y les dijo a los guerreros que estaban reunidos a su alrededor. El señor de la ciudad ya ha destruido el pabellón Tianlan. A partir de este día, no habrá pabellón Tianlan en la ciudad de Linxian. Dicho esto, todos los guerreros parecían haber sido golpeados por un rayo. ¿Tú, lo que estás diciendo es verdad? Uno de los guerreros estaba haciendo todo lo posible por controlar su emoción mientras preguntaba con el cuerpo temblando. Es, el señor Pana sintió con la cabeza. Ahora eres libre. Linxiu respondió con calma. La libertad era algo precioso para ellos. Gratis. Eran libres. Los guerreros comenzaron a gritar de emoción. Tiraron las herramientas en sus manos y se quitaron el uniforme especialmente diseñado antes de gritar a todo pulmón. Hubo algunos de ellos que comenzaron a llorar también. Aunque había algunos de ellos que eran guerreros sabios, se vieron obligados a hacer trabajos tan sucios debido a la presión del pabellón Tianlan. Ni siquiera estaban siendo tratados como humanos. Ahora, se sentía como si les hubieran dado una segunda vida y estaban encantados. Lin Xiu también tenía una leve sonrisa en su rostro cuando vio cómo reaccionaron. El tiempo pasó rápidamente. Ya han pasado diez días desde que Lin Xiu llegó a la ciudad de Linxian y destruyó el pabellón Tianlan. Durante los últimos diez días, Lin Xiu ha estado leyendo información sobre el reino del dios guerrero. Además de los dioses guerreros que vinieron de otros planetas, hubo algunos que nacieron y se criaron aquí. Por eso todavía había guerreros que estaban aquí en el planeta, incluso si no eran dioses guerreros. Sin embargo, estos guerreros obviamente eran mucho más fuertes en comparación con los del mismo nivel en otro planeta. Además, sus posibilidades de convertirse en un dios guerrero serían más altas que las del otro planeta. Todavía no la he encontrado. Lin -xiu se sentó junto a una mesa mientras usaba la computadora para buscar información sobre Lui No fue una sorpresa que no hubiera encontrado nada. El reino del dios guerrero era demasiado amplio y buscar a Lui Yue era como buscar una aguja en una pila de heno. Pero, no importa cuán difícil fuera, Lin -xiu definitivamente la encontraría. Señor Pan, ¿cómo está la reconstrucción afuera? Lin -xiu notó que el señor Pan entraba por la puerta y pidió una actualización. La mayoría de ellos están casi terminados. Los trabajadores ya han comenzado con la modificación de la ciudad. El señor Pan respondió a Lin Xiu con respeto. Ahora, el señor Pan realmente respeta a Lin Xiu desde el fondo de su corazón. Esto se debió a que cuando el pabellón de Tianlan fue aniquilado, toda la fortuna que acumularon fue para Lin Xiu. Para él, estas fortunas eran inútiles. Entonces, decidió usarlos para reconstruir la ciudad de Xian. El estado actual de la ciudad de Linxian se veía horrible e incluso Lin Xiu no podía soportarlo. Además, ahora había guardias y trabajadores dentro de la mansión del señor de la ciudad. En comparación con la mansión fría y vacía de antes, ahora se veía mucho más animada. Está bien. Lin Xiu asintió con la cabeza. Oh, señor de la ciudad. Me dijeron que te pasara esto del señor de la ciudad de la ciudad de Manuan. El señor Pan luego sacó una invitación y se la pasó a Lin Xiu. MMM? Lin Xiu frunció el ceño. Déjame echarle un vistazo. Lin Xiu tomó la invitación del señor Pan y la miró detenidamente. El señor de la ciudad de la ciudad de Manuang celebró una gran reunión e invitó a todos los señores de la ciudad de los alrededores. Señor Pan, ¿cree que debería ir a la reunión? Lin Xiu miró fijamente la invitación y parecía curioso. Solo ha estado aquí durante 10 días y había recibido una invitación tan peculiar. Lin Xiu, que ya había investigado las ciudades que lo rodeaban, sabía que la ciudad de Manuang era una ciudad enorme al oeste de la ciudad de Linxian. El señor de la ciudad de la ciudad de Manuang no era un hombre común. Debería. El señor Pan dudó por un momento antes de asentir con la cabeza. La ciudad de Manuang organizaría un evento de impresión espiritual todos los años con los otros señores de la ciudad. Anteriormente, el señor de la ciudad de la ciudad de Linxian no obtuvo nada porque eran demasiado débiles, pero señor, usted es diferente. Debería ser el centro de atención de la noche si fueras. El señor Pan respondió rápidamente. Elder Pan, parece que has aprendido algunas cosas sobre la adulación. Linxigo bromeó con el señor Pan. No. Solo estoy diciendo la verdad. Todo esto es desde el fondo de mi corazón. El señor Pan negó con la cabeza mientras respondía con una mirada seria en su rostro. Lin Xiu sintió que era un poco divertido. Pero, él estaba interesado en esta cosa conocida como los espíritus. Parece que todos ellos obtendrían un espíritu cuando se conviertan en dioses guerreros. Al igual que el maestro del pabellón con el que Lin Xiu luchó el otro día, los enormes ojos que eran semitransparentes que había usado el maestro del pabellón definitivamente eran un espíritu. Ese espíritu hizo que su cuerpo se drogara y no podía moverlo en absoluto. Bien entonces. Asistiré a este evento. Lin Xiu respondió con calma. Después de dejar de lado la invitación, Lin Xiu parecía haber pensado en algo antes de preguntarle al señor Pan. Elder Pan, si estoy buscando a alguien aquí, ¿cómo podría hacerlo? ¿Estás tratando de buscar a alguien? El señor Pan lo pensó mucho antes de decir. Si no está buscando a los señores de la ciudad y no hay información en internet, puede intentar buscarlos en el esquieye. Mientras estén en los estados del reino del dios guerrero, el ojo del cielo podrá encontrarlos. El señor Pan dio una respuesta firme. Parecía que tenía bastante confianza en Squieye. ¿Es Squieye una organización? Lin Shiu asumió que el ojo del cielo era como las sombras que se encuentran en Nanoplanet. Pensó que eran una agencia de inteligencia. No. El ojo del cielo es un arma divina. El señor Pan negó con la cabeza. ¿Un arma divina? Lin Xiu estaba atónito. Sí. Es un arma divina de un dios noble. Si logras que te permita usar el ojo del cielo, deberías poder encontrar a la persona que estás buscando. El señor Pan asintió con la cabeza. Si te gustó la novela puedes apoyar suscribiéndote, compartiendo, dando like, o a través de Paypal, Yape, Plinocrypto Usdt, el link de Paypal está en la descripción. Nos vemos hasta el próximo capítulo, les agradece SQ novelas ligeras.